Aquí, dime. Mija, todavía no estás lista tú, pues. Oye, te confundiste. Esta semana yo tengo hoy día, yo tengo a Milé Figueroa. Bueno, yo no sé quién sea ella, pero no te dijo nada, Neisito Guerrero, que estuvimos el otro día en las Cucardas y tenemos ahora, pues, un showcito pendiente, un bailecito. ¿Sí? Mira tú. A mí no me dijo absolutamente nada. Oh my God, my picking sister. ¿Cómo no te va a decir? Siempre producción lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ney? Acá hay un error. En la pauta no estaba ella. ¿Y ahora? ¿En ella? No, no estaba. No, hijita, tú estuviste la semana pasada, no seas loca, pues. Además, Magali, no seas ilusa. Ney está pensando en Televisa, en Laura. Y ahora te digo algo, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Tercer programa que tienes al aire, ¿eh? ¿Y? Y en la cláusula dice, no bailes. ¿Me entendiste? Bueno, yo no sé cómo lo van a hacer, entendí. ¿Eh? Ya te entendí. Yo ya estoy lista. Vamos a bailar de una vez. Mi música ya está pero ahí afuera. Pero ni modo, si dicen que no puedo bailar yo, bailarás tú pues ahora. Tanto querías bailar, ahora tendrás que demostrarme cómo eras en tus mejores épocas de vedeta. Como siempre, para arriba, para arriba. Ay, muy bien. Vamos a ver por qué te decían la potoncita en esa época. A ver, tienes que demostrarlo ahora. Ya sabes, tú no estabas pauteada. Te voy a hacer un favor, no importa. Vamos. Buenas noches, señoras y señores. La semana pasada, la señorita Mónica Daro, acá presente, nos contó a todos que en Las Cucardas ella hacía un espectáculo cultural apto para todos. Incluso los esposos podían llevar a las esposas, los novios, a las novias. Entonces, hoy día, ¿no?, en bien del horario familiar y en bien de las familias, ella quiere venir acá a enseñar el espectáculo, ¿no?, muy cultural. Bueno, no quiero. Recuerda que te estoy diciendo que Neycito me invitó. Ya, Ney no está. Ney está en otro lado, en Las Cucardas. Ay. Bueno, el espectáculo cultural de Las Cucardas, traído acá para todos aquellos que no lo vieron. Adelante, el escenario es tuyo. A bailar, se ha dicho. Hace mucho tiempo que empezó.
tres bailarines creo que se han herniado. Oye, qué abusiva que eres, oye. ¿Qué te pareció? Pobres chiquitos. Ay, no, ya están acostumbrados. Sí, ¿no? Ya son profesionales, saben lo que hacen, saben bailar. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué cosa? Es tu turno, mija. Ya es tiempo de bailar. ¿Qué cosa voy a bailar yo? Pero primero... ¿Qué le pasa? Primero quiero comentarte algo. Pues yo te traí un regalo, un presente. ¿Ah, sí? Producción, ¿dónde está? ¿A qué? Hay un regalo, qué lindo. Ábrelo, Magali. Por si acaso te digo que me gustan las joyas. No. Y como no tú tienes espíritu de Bataclana, te voy a heredar mis boas, mis plumas. ¿Mi pluma? ¿Tu pluma? ¿Qué? ¿Tú ya te retiraste? Ya. Bueno, así querida, que... pero como yo soy peruana, no soy como otras que se van a Estados Unidos y vienen hablando como mexicanas. Pero si mi marido es mexicano, yo soy... ni modo que no. Ay, ni modo que no. Best friend. Y además ¿qué es eso? Eres perfecta, preciosa. Bueno, pero yo soy, My best friend. I love you. Qué hipocresía, por Dios. Ya, yo quiero algo bien peruano. Yo ándale, no puedo, cabrona. Yo no voy. Ándale, cabrona, ¿qué es eso? Pues es como. Éntrale bien, macha, así fuerte. A ver. ¡Música! Una música. Bien peruana. ¡Bravo! Tampoco tanto, ¿no? Pero, ¿ves que sí lo tenías guardadito ya, en ahora, tu interior? Ahora ya, yo bailé. ¿Ya te afloró? Claro, por supuesto, me aflora. No, la pises, ten cuidado porque son delicadas. Ya, yo ya bailé lo que te prometí. Ya. Bien peruano, pero en la época de la potoncita. Sí. Algunos no se acuerdan, ¿no? Porque eso es, años madre. Atrás. No fue tan lejos. Ella, tú eras famosa por hacer un baile. Eso del tamborileo que te decía. ¡Oh, la batucada! ¡Esa! Vamos, señor director, que demuestre lo que un hacía. Poquito, sí. A ver si lo podías hacer. Que lo hagas, si puede que no. Oye, la que bailaba en ese tiempo era tú. Que baile, que baile. No, yo no sé bailar batucada. Ándale. Magali. Ahí. Abajo. Ah, no, eso no puedo hacer yo. Arriba la mano. Un, dos, tres, va. Mira, yo como Bataclana no la haría. No, ya me enteré. Te voy a dar muy unos bien. Cursos, unos tips. Al rato. Ya, al rato, otro día me das unos tips. Gracias, Mónica, por haber estado acá. A todos. Fue el show. Bailarines, los quiero ella mucho. Presentaba en las cucardas. Muy bien. Y en muchos sitios más también. Bueno, un aplauso para también. Todos. Muy mis bien. Bailarines. Gracias. Quienes me acompañaron esta noche. Vámonos por aquí. Ahora sí, hola, buenas noches, porque hemos tenido a una persona que se ha entrado a nuestra casa sin invitación. ¿Cómo están todos? Muy bien, le gustó, le encantó venir a mi programa, Mónica Daro, tanto que ha querido repetir. Se ha metido a la fuerza al camerino y ha bailado como ha querido. Esta semana, o estos días, mejor dicho, he visto que la señorita Tilsa Lozano, que la famosa, que hiciera famosa su canción, porque fue un verdadero hit, hay que reconocerlo, Soy Soltera, hace como un año, y retrocedo porque después voy a hablar de lo que está haciendo ahora. ¿Ese se acuerda? Ya, muy bien, ahí está. Eso fue un hit, de todas maneras. Hace como un año, soy soltera y hago lo que quiero, no hay que negarlo para nada, en absolutamente. Pero esta semana pensamos que todo el mundo, yo en especial pienso ya, pues debe haberse cansado de hablar de Loco Vargas, debe haberse cansado de haberse montado al carro de Loco Vargas, perdón, ay, me equivoco, de haberse
bueno, montado al coche del Loco Vargas para hacerse su estrategia de marketing y vender discos y vender de todo. Esta semana presentó una colección de moda en el mismo sitio donde Blanca Rodríguez, la mujer de Loco Vargas, presentó hace unos meses su línea de ropa. Esa es la línea de ropa de Blanca Rodríguez, la esposa de Loco Vargas, que la presentó en una conocida discoteca Miraflorina. En ese mismo lugar, la señorita ha presentado su colección de jeans rotos y no sé qué tanta chuchería más. Lo ha presentado y también ha presentado, ¿no? Porque en ese mismo lugar ella ha presentado. A ver, tenemos algunas imágenes de la presentación, porque hay una que tiene que parece que se le ha roto el jean. Bueno, son jeans para conquistar jugadores de fútbol, por si acaso, aptos. Así que ves, con vengadora y todo lo demás. Pero eso no es todo. En este show, ella quiso lanzar su último disco, que ella ha grabado y que de verdad, bueno, pues uno piensa, ya olvidó a Loco Vargas, ya le echó tierrita, ya lo sepultó, ya debe estar pensando en otro hombre o en otras cosas. Sin embargo, el título de la canción específicamente parece el de una mujer despechada. Se titula Soy mucho para ti. Soy mucho para ti. Escuchemos la letra y fíjense bien en lo que dice. Bueno, dicen, ¿no? Estaba leyendo los comentarios de los diarios, que es la Tilsa provocadora, que siempre le gusta causar polémica. Claro, cuando quiere vender algo, como ahora su línea de jeans. Y también está, y también había engordado. Acá creo que ha adelgazado para esa sesión de fotos. Cuando engorda o cuando hace algo y quiere llamar la atención, el Loco Vargas siempre está ahí. Una cosa, hay que diferenciar, una cosa es ser provocadora y otra cosa parecer la despechada del año. Porque toda la... Es cierto, porque toda la letra de esta canción habla y se dirige a un hombre. Soy mucho para ti, soy mucho para ti. Tus mentiras y ta. ¿Eso qué es? Le está cantando todo a Loco Vargas, definitivamente. Y todo por fastidiar. O sea, va a la misma discoteca donde presentó la esposa de Loco su ropa, lo hace ahí. ¿Por qué? Por joder, supongo, disculpen la expresión. Pero claro, lógico. Eso es lo que pienso que lo hace. Yo creo que ya debería de tener un poquito más de dignidad, ya que reveló todo, ya que dijo todo, ya que lo votó todo. Bueno, pues, ahora debería ya irse a otro lado, enamorarse de otro, cantar otras cosas, realmente. Bueno, y que siga mostrando el poto, eso sí, no hay problema. A mí eso ni me va ni me viene. Bueno, pero ahora pasemos a otro tema. La mujer más buscada por la televisión peruana. La llaman Candy. Pero Milet Figueroa, que así se llama, ella está en nuestro camerino y va a venir en un momento, estará en vivo. Hola, Milet, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿No me escucha? No me escucha. ¿Ah, sí me escuchas? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Te están atendiendo bien? Sí, dice. Hay que entender el lenguaje a veces. Dice, escucha, pero no puede hablar. Muy bien, Milet Figueroa va a estar con nosotros en un momento porque ella quiere por fin hablar todo lo que no ha dicho. Es lo que nos ha contado a nosotros. Hoy me dijo, quiero decir de una vez por todas lo que me he estado callando
por mucho tiempo. Así que eso es lo que tendremos después en un momento. Ella, como saben ustedes, ha estado vinculada a Guti Carrera, este triángulo amoroso entre Melissa Loza, que causó toda una polémica y fue noticia a nivel nacional. No, acá no importan las elecciones, nada, acá nos encantan esas cosas. Los chinos están primeros, no nos interesa quién será el alcalde de Lima, estamos más preocupados por si a Grace huyó a la botan del país o no. Ese es nuestro Chollywood, así es. También hay una cosa que Milet me ha dicho. Ella está cansada de que el Meyer la chotee como cualquier cosa. ¿Qué se cree, Christian Meyer? Me ha dicho. Ahora te voy a contar cada uno de los detalles sobre lo que se está diciendo respecto a su relación con Christian Meyer. Uy, 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 esta noche promete mucho, mucho chisme, mucho raje. Y vamos a ver si algunos se quedan con la boca abierta. Muy bien. Vamos, Guerrero, a un corte y luego volvemos con nuestra invitada estrella de esta noche. Muévelo, mamita, con el 1-3. Sacúbelo, bajale, con el 1-3. Muévelo, mamita, con el 1-3. Con el 1-3, con el 1-3. Muévelo, mamita, con el 1-3. Bueno, papito, con el 1, 2, 3. Nosotros esta semana, para usted que recién se engancha o recién lo conoce, pues Milet Figueroa es nuestra invitada central de esta noche. Todos los mañosones, ¿cómo aplauden? Ahí está Milet en el camerino, en unos momentos estará con nosotros, está terminando de maquillarse. Milet, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. En un ratito estoy por allá, así que espérame, Magali. Bueno, claro que te voy a esperar. Hay cosas que quiero preguntarte. Como, muchas, por ejemplo... Oye, ¿qué cosa tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano, Milet? ¿En la un mano? ¡Un caramelito! ¿Una paletita? Un caramelito dulce. ¡Ay, tiene una paleta en la mano! Un candy. ¡Ay! ¡Qué sweet! Super ¡qué dulce! Milet, te voy a preguntar cosas acá que el público quiere saber. Entre otras cosas, por ejemplo, quisiera saber, y esto te lo pregunto a nombre de la gente que quiere conocer, si esa foto que Guti te mandó, digamos que lo que se ve ahí es realmente ese, el tamaño, la medida... Y además también queremos saber si de verdad funcionaba bien o lo tenía de adorno nomás. Eso te lo respondo en el set, Magali. Perfecto, muy bien. Ahora viene después Milet Figueroa. Volvemos. Pero antes yo tengo que recordarles a ustedes que Sodimac está de aniversario. Y como no todos los días se cumplen 10 años de tener a Sodimac vendiendo a los precios más accesibles para ustedes, pues ahora tienen que aprovechar. Solo hasta mañana, 28 de septiembre, usted puede adquirir todos los muebles de oficina para la casa, para el dormitorio. Por ejemplo, la semana pasada yo me llevé un sofá cama a muy, muy buen precio. Recuerden, aprovechen solo hasta mañana porque Sodimac está cumpliendo 10 años. ¡Feliz aniversario, Sodimac! Muy bien, ahora nosotros tenemos que realmente pasar a la mujer más buscada de la televisión peruana. Todo el mundo quería saber la versión por ella. Todos hablaron, ella hasta ahora no ha contado detalles. Pues bien, Milet Figueroa está con nosotros y le tenemos esta breve introducción de ella. Cultural, no hay que negarlo, es guapísima y ha sido la manzana de la discordia en uno de los casos más sonados de la televisión peruana, el caso de Guti y Melissa Loza. Bueno, además se le ha vinculado y se le ha relacionado con otros nombres faranduleros y no faranduleros también. Incluso ahora ella es conocida, se le dice Candy cuando va a dar sus espectáculos, la gente le grita Candy, Candy, Candy. Esta noche, por eso ya está con nosotros, con ustedes, señoras y señores, Milet Figueroa. ¡Oh!
pero que me gustaría que lo leas. Que lo lea. Que dice, nunca te olvidaré. Pero ¿dónde está mi música, por favor? Chicos, esa es tu música, Magali. ¿Alguien pone sobrenombre? Cual mañosón allá en el switch. Imagínate. ¿Cómo te enfocan así? Y acá, oye, todos, tú les has entregado estas paletas a las mujeres, pero mira cómo reclaman los hombres. No los vi, pues. Ay, es que el público aquí está. Hay bastante público, Magali. Ay, sí, lo hubieras tirado aunque sea unos allá. A estos ansiosos. Voy para allá, entonces. Esta noche todo, la música comparte. Muy bien, siéntate, por favor, porque realmente está, ¿qué? ¿Qué? Oye, dice que te dijo, no quiere que te sientes. No sé, ¿qué? Podemos cantarlo, pues. No vas a comparte, después la gente va a estar comparando. Yo no es que esta mujer ríe, sí, por pero, favor. Mira la otra. Ha venido reloaded, renovada. A ver, una vueltecita para el público que te aclama. Esta mujer. ¿Cuántos años tienes? 22 años recién cumplidos. Se te nota en todo el físico. Muchas gracias. ¿Tú también? Estás súper bien, ¿ah? Sí, ¿no? Bueno, chicos. Ahí está, estás en presente. Bueno, por fin te decidiste hablar. Sí. Todo el mundo te ha buscado, pero por debajo de las piedras. Y aquí estabas. Claro. Sí, en realidad. Como se ha dicho bastante, se ha comentado que he venido aquí por un costo también. Me enteré por ahí que... Sí, dice que has cobrado $12,000, ¿es cierto? Claro, sí. Quisiera saber quién ha cobrado por mí, porque yo hasta ahorita no he recibido ni un sol. De repente tu manager. No sé. Ahí está, mira. Anda, mírale tu cuenta bancaria. Creo que me ha robado la idea de cobrar. No, imagínate, Magali, yo en realidad ahorita no quiero estar lucrando esto, con esto. Esto sí quiero, ¿no?, decirlo y que quede bien claro. Milet Figueroa no ha cobrado un real por sentarse aquí. Y se los digo con toda la seriedad del mundo. Por eso es que esta noche vamos a hablar de todos los temas que la gente quiere saber. Ella quiere por fin poner los puntos sobre las íes. Así que acá vamos a hablar absolutamente de todo. No hay ningún tema prohibido, absolutamente ninguno. ¿Cómo estás, Milet? Muy tranquila, Magali. Sí, como lo acabas de decir, he venido a hablar de todo. He venido a decir muchas cosas que se han guardado, ¿no? Que no se saben también. Se han obviado varias partes también de lo que de las se historias. Ha dicho también, ¿no? Entonces,
La verdad es solo una. Así es. No dos ni tres. No hay versiones. Hay una sola verdad y esa es la que voy a decir, ¿no? Bueno, el nombre de Candy, el apelativo de Candy sale de ti misma porque tú apareces en un video en YouTube o en la web cantando Candy. Y a partir de ahí es que te llaman Candy, ¿no? Vamos a ver el video, a tenemos ver, ese video. Verlo. A raíz de eso es que te llaman Candy. En realidad, te comento un poquito, esa fue una reunión del club de fans. Uh-huh. Justo la canción de Candy y Plan B estaba muy de moda. Está muy de moda, está ¿no? muy de moda. Por es un reggaetón ahora, muy claro, de moda. Exacto, sí. Y a mí me encanta el reggaetón, me encanta mucho ese género. Y esa canción, yo me sé todas las canciones, tengo una habilidad para aprenderme todas las canciones, no sé por qué, pero la escucho una canción y me la aprendo. Entonces los fans sabían y me hicieron cantarla. Pero yo no me puse ese apelativo, me lo puso, no sé si, no, en realidad no me acuerdo bien quién me lo puso, pero la prensa me empezó a decir Candy, 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 y en realidad no me siento afectada por ese apelativo, porque cuando lo dicen de una manera ofensiva, ahí es cuando realmente no me afecta, cuando, pero sí por me incomoda. Ejemplo, cuando la gente te grita en los desfiles, en las presentaciones públicas, te grita Candy, 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 ¿te molesta eso? Son en presentaciones públicas. Magali, el público repite lo que escucha. Yeah. Se dice mucho que Candy es un caramelo, ¿no? Candy en inglés, sí. Para los que muchas personas no saben, es un caramelo, es un dulce. Yo no me siento ofendida para nada por eso, porque yo soy una persona... Sería muy malo decir quién soy yo realmente, pero Candy, como el personaje de la serie, es una chica tierna, era una chica dulce. Pero yo creo que la gente no se refiere al personaje de la serie, sino se refiere más bien a la canción. La canción habla de una chica que le gusta mucho el sexo, una chica que le gusta mucho esas cositas, ¿no? Sí. Entonces, por eso creo que es la relación y a raíz de los comentarios y de los romances que se te han atribuido. Exacto. Sí, en realidad... El apelativo Candy en una mala imagen, se podría decir, porque yo he tratado de sobrellevar eso, no puedo dejar de trabajar como lo pueden ver. Yo tengo que no solamente mostrar una personalidad amable frente al público, porque a ellos me debo, Magali. Yo no puedo mostrarle incomodidad ni nada. Y por lo tanto no me afecta, porque si el público me va a ver a mi evento, a mi show, yo no puedo mostrarle una incomodidad ni puedo molestarme. Porque gracias a ellos yo estoy ahorita trabajando, ¿no? ¿Han subido tu número de contratos? Es lo que dicen. Y también cuando los empresarios para contratarte ahora tienen que pagar más dinero a raíz de esta racha de popularidad adquirida con el denominativo Candy. Mira, Magali, yo hace varios años, en realidad desde que llegué a Lima, crecí en Arequipa. Yo ¿A qué edad llegaste a Lima? A los 16. Ya. Apenas llegué, empecé a hacer castings para fotos, comerciales, ingresé a un programa de televisión como modelo, uh-huh, en otro canal, a los 16. Entonces, yo vine... ¿Terminaste la secundaria? Sí, claro, por supuesto. Sí, mi mamá, si no, no me dejaba llegar a Lima. Yo quería venir a Lima porque yo quería ser artista. Yo en las venas llevo la sensación de que yo me encanta cantar, me encanta hacer fotos, me encanta modelar, me encanta todo ese tema artístico. Y por eso llegué a Lima, porque creo que acá hay varias oportunidades de trabajo. Y cuando comienzas a ser modelo en este programa, en otro canal, ahí ya comienzas a involucrarte en el mundo de la farándula. De la farándula, no sé si tanto, pero el mundo mediático y la televisión,
me empiezo a empapar un poco del tema. Yo era, bueno, soy bastante joven y traté de sobrellevarlo. Yo vine muy ingenua, muy inocente, como son todas las chicas de provincia. Yo soy de Lima, pero crecí prácticamente toda mi vida allá. La gente es muy sana en Arequipa y son sinceros. Y yo, la verdad, aquí he aprendido a golpes y a cocachos cómo es realmente un poco la gente del medio. No todos, porque no quiero... ¿Y cómo es la gente del medio, según tu percepción? ¿Cómo es la gente del medio? Son animales que comen a personas cuando realmente quieren... ¿no? Llegar a un punto donde, digamos, yo quiero estar un poco más alto o yo quiero ser mejor persona en el medio, ¿no? De, pero televisivo. Tú sabes que ingresar a la televisión es como ingresar a un mundo salvaje. Esta es una jungla. Es una jungla. Acá sobrevive el más fuerte, porque siempre te van a tratar de jalarte hacia abajo. Cuando uno entra acá es bien difícil... ser débil, porque si eres débil, te sacan. Magali, no puedes ser débil aquí, porque... Y en esa época, cuando tú empezabas y viniste de Arequipa, ya empiezas en el mundo del modelaje, ¿tuviste algunas propuestas? ¿De trabajo? ¿Y indecentes? Magali, a toda mujer que trabaja en el ambiente televisivo, hay propuestas siempre indecentes. La que diga que no, creo que está mintiendo, porque... Ya ahí la es el va la crianza y las enseñanzas de tus padres, ¿no? Tus valores, ahí va si quieres o no. Pero sin duda alguna ahora eres una chica bastante mediática. O sea, has logrado que toda la prensa se ocupe de ti, que toda la televisión hable de ti, que la gente vaya a tus shows a verte, aunque sea para decirte Candy. Yo no sé si va. ¿Crees que eso es lo que buscabas? Lo que buscaba no era eso. En realidad, yo no quise todo el cargamontón que me hicieron. Yo no lo busqué, porque creo que ninguna chica buscaría que le hagan tanto daño mediáticamente, ¿no? Porque a mí me hicieron bastante daño, aunque no se medían en sus palabras. ¿Tú por qué crees que fue un cargamontón? ¿Por qué utilizas la palabra cargamontón? Porque fueron todos contra una, Magali. Yo no pedí que se me defienda en una sola oportunidad. Muéstrame un video o una entrevista en la que yo haya atacado a otra persona, más que en la entrevista que sí tuve cuando salió Guti y Melissa. Ahí sí yo, indignada, se me veía un poco alterada porque sí estaba... frustrada e indignada porque no podía creer la magnitud del engaño que había podido hacer esta persona hacia el público y en un programa el cual lo ven millones y millones de personas e incluso niños. ¿Qué sentiste cuando tú viste a Guti Carrera hablar de eso? Yo estaba en mi cama con mi mamá. Y estaba... Cuando él le pide disculpas a Melissa y Exacto. le dice que tú te le insinuaste. Yo una semana antes había renunciado por estudios porque me iba a ir a Argentina a estudiar actuación. Antes de entrar al tema Guti, voy a mostrarte un video que circuló en las redes donde se te ve bastante alegrona. Entonces... Alguna gente dijo, le ha afectado tanto lo de Candy, que la llamen estar involucrada en este escándalo, que se ha dedicado al alcohol, después de ver este video. Ok. Yo lo quita la gona. Ula la 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 la. Ula la 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 la. Ula la 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 la. Mala, es mala. Sorry, estaba muy grande. Ups. Ya ahora bebé. Ya ni eres mi hermano, ¿sabes? ¿Por qué grabas este video y por qué lo publicas? No lo publiqué yo. ¿No? Te cuento que yo estaba en mi casa, había regresado de una reunión de unas amigas. Obviamente, ¿quién no se toma un trago? Había llegado a mi casa, estaba tomando agua, estaba hablando con un amigo, muy amigo mío.
¿Y él te grababa o tú te grababas? No, 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 yo me grababa. Se nota que yo me estoy grabando con el celular. Y Magali, cuando uno está, ¿no?, en fácil, un poco alegre, yo me grabé porque me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y yo hablo todo el tiempo con él. Y justo ese momento me estaba hablando y le dije, acá es, oye, que no sé qué. Y le mandé el video y se puede ver que estoy... ¿Le mandaste el video y tu amigo lo publicó? No, no lo publicó. Se perdió su celular. Según lo que él me dijo, pues, ¿no? Entonces, eso es. La gente desconfía. ¿No lo habrá vendido tu amigo? ¿No era tan amigo tuyo de repente? No sé, Magali, yo no quiero pensar eso. No, no me... Porque ahora el no todo, se me cruza por todo el mundo cabeza, dice ¿no? la disculpa, todo el mundo se graba calato, se graba en escenas eróticas y todo el mundo dice, se me perdió el celular y por eso lo sacaron, cuando pues a veces no es eso cierto, ¿no? Sino que se pasan las imágenes de uno a otro y luego alguno va, lo vende, lo comercializa y lo saca. No creo que lo haya hecho porque confío bastante en él, no quisiera pensar lo contrario. ¿Es cierto que en una reunión, en la casa de tu ex enamorado, hubo una fiesta como para celebrar la reunión con Jean-Paul Santamaría, que llegaba de Chile? Fue una fiesta, una juerga, y que tu ex enamorado dormía en un mueble un poco ebrio y que alguien abrió la puerta de la cocina y te vio a ti chapando con Jean-Paul Santamaría. No se pasen, pues ya eso ya es buscarle tres pies al gato, ¿no? Jamás haría eso. Cuando estuve con esta persona, estuve, sí se podría decir, enamorada. Pero esto fue después. Esta ocasión se habría dado después, cuando él ya no era tu enamorado. Después de que terminé con la persona con la que estaba, yo ya no lo volví a ver en mi vida. Te lo puedo asegurar. ¿Y entonces por qué Angie Gibaja te acusa de ser una de las personas que tuvo relación con su ex marido? Yo de la señora no pienso decir absolutamente nada. Ella sabe con quién tiene que hablar. Ella sabe con qué personas tiene que darles algún tipo de comentario. Porque la difamación y la calumnia es legalmente un delito. ¿Has enjuiciado a Angie Gibaja? Sí. Fueron bien fuertes los comentarios que hizo Angie Gibaja, ¿verdad? Sí. Habla con una facilidad, como si en realidad me conociera y yo no, la señorita no la he visto en persona jamás en mi vida. Yo me sorprende cómo, y el odio y el resentimiento con el cual me habla a mí. Pero en realidad yo no me quiero referir a ella, simplemente quiero dejar ese tema ahí, porque si yo digo A, ella dice B en otro programa, entonces yo no quiero referirme a ella para nada. Pero igual escuchemos las fuertes Perfecto. Palabras que te dedico. Y Milet Figueroa, ella, en la camioneta se agarraron y se metieron sus chapes, y él estaba conmigo. ¿Por qué crees entonces que ella te acusa de haberte visto o de haber estado chapando con su marido en un auto? Mira, Magali, son cosas del Orinoco que tú lo sabes ni yo tampoco. Creo que si yo hubiera querido estar con él, no hubiera estado con mi enamorado, ¿no? Mi ex enamorado. Todo el mundo sabía que él estaba con esa persona, con esa señora. Entonces, pero también había tenido algunos, se le había vinculado a otra persona también. Claro, pero ella ha acusado bastantes chicas y yo no me quisiera meter en ese círculo, ¿no? Luego viene este tan comentado Ampay con Antonio Pavón en Barranca. Ojo que Ampay se le llama cuando te ves besando o teniendo algún tipo de roce... más que amical con otra persona. A mí no se me vio en ningún... Yo nunca salí a declarar esto, pero... Porque sí tuve un poco de miedo, porque era la primera vez que me involucraban en algo tan grande, porque la otra persona tenía una familia. Y tocar ese tema para mí era un poco delicado, porque nunca se dijo cómo fueron las cosas realmente, ¿no? Sheila, ella me dijo
que estaba ofendida y muy, muy enojada con Antonio, porque lo botó de su casa aquella vez, porque no solo era que se te viera bailando en las imágenes, o sea, era una cosa que se te vea bailando a él y a ti, pero se veían como que medios coquetones, cercanos. Pero a ella lo que le molestaba sobre todo, y que para ella en su intuición de mujer le decía que había pasado... No podemos claro, dar a entender algo por la intuición, claro, o por las supuestas... Te digo lo que sentía ella, tal vez para que el público entienda por qué después hubo esa súper enemistad. Porque ella me dijo que él, que siempre acababa de tener, tenía un hijo pequeñito y que siempre le contestaba el teléfono. Esa noche él no contestó el teléfono en toda la madrugada hasta el día siguiente como a las 11 de la mañana. Entonces, por eso a ella tú fuiste para ella la persona que causó ese distanciamiento en su matrimonio. Claro, ella tiene una percepción de lo que pasó. Y yo tengo la realidad, ¿no? Y Antonio y las otras personas. La culpa de que él no le haya contestado el teléfono la tengo yo, estamos claros en eso. Yo había ido a desfilar con otra persona, con varias personas, y él es el que animaba el evento. Entonces, terminamos el evento, empezamos a tomar poco, y empezamos a hacer trencito entre todos, porque habían varias personas, no solamente éramos él y yo y la otra persona, sino... habíamos varias personas, pero la cámara solamente grabó la parte en la que nos dábamos la vuelta y todo esto. O sea, era un trencito... Pero era todo a mi calma, Gali, y lo puedo asegurar, y él también lo puede asegurar, y todas las personas que nos conocían antes... Pero él tendría que asegurarlo porque en esa época él tenía mucho que perder, ¿no? Él tenía que salir a decir que no porque... Pero es que nunca hubo una falla ahí. Si bien es cierto que no se los ve chapando, que no se los ve haciendo otra cosa... Pero el baile es bien sugerente, ¿no? Y si tú dices, yo estaba jugando al trencito, al esto... La gente que ve el video dice, ay, pero este es un hombre comprometido que acaba de tener un hijo y está ahí coqueteándole y haciéndole el bailecito, ¿no? Y tú sabías que él era... Que tenía un compromiso. Todos creo que sabíamos, ¿no? Que él tenía un compromiso, pero no... ¿Te gustaba eso, Antonio Pavón? No, Magalio, imagínate, ¿cómo me va a gustar? Yo lo conocía mucho antes de que Sheila, la persona, conozca a Antonio. Él era mi amigo desde muchísimo antes, yo ya lo había conocido. Y éramos muy, muy buenos amigos. Si a mí me hubiera gustado Antonio, yo, ¿cómo se dice, no? Hubiera coqueteado un poquito con él, él conmigo y plim pacatán, ¿no? ¿Antes de Sheila o durante Sheila? No, antes, por supuesto, porque yo ya lo conocía muchísimo antes y él lo declaró en tu revista y me pidió las disculpas públicas que me parece que hasta el día de hoy la señorita no lo supera. Muy bien, pero sí, no lo ha superado porque, como te dije, te conté esa pequeña anécdota en que ella, con su intuición de mujer, dijo... Mi marido se ha amanecido, supongo, con esta chica después de ver las imágenes. Pero me parece un poco malo decir eso porque yo sí conversé con ella el día siguiente porque sí me habían comentado que iba a salir esto. Me lo habían contado de una manera... Yo ya lo había intuido porque... Y eso hizo que ustedes dos se pusieran en un frente a frente hasta que cuando llegan, te contratan a ti en Esto es Guerra, la discusión se puso en evidencia. A mí me contrataron un medio año después y los productores pueden decir que no me contrataron por eso porque a mí ya me conocían en el programa. Pero tú y Sheila conversaron y aclararon las cosas en algún momento. Yo intenté conversar con ella. Ella me respondió de una manera súper... clara, se podría decir, con palabras bastante bastante fuertes, la verdad. Entre tú y yo, no era una conversación televisada, era ella y tú. Yo, claro, ella y yo. Y te insultó. Me insultó bastante fuerte para dejarme en claro que no quería conversar conmigo en ningún momento. Y yo, después de lo que ella me dijo, yo ya no podía hacer nada más porque yo ya intenté y la recontra... Dije que en verdad lo que iba a aparecer no era lo que estaba pasando. Incluso le dije que nos sentáramos a tomar un café para hablar sobre el tema porque realmente esto iba a ser una equivocación y esto fue un mal entendido, como lo vengo diciendo desde que pasó esto, ¿no? Por eso es que Sheila se portaba así, de esta manera, cuando eran compañeras en Esto es Guerra.
Salió un Ampay Milet y se hizo conocida por el Ampay. Entonces, yo quiero... Perdón, un ratito. Voy a parar este momento porque tú no tienes por qué decir nada al respecto. No salió ninguna Ampay. Y yo no he venido a hablar del tema. Yo he venido a competir. Si tú has venido a hacer show, a hacer reality, vas a la puerta, abres y te vas. No, no creo que siga teniendo el rencor de hace mucho tiempo. Y por eso ha dicho lo que he dicho. Y en verdad me parece bajo de su parte. Y ya me demostró qué clase de persona es. Pero bueno, a mí no me importa. Fue fuerte, y no solo fue una de las primeras discusiones, tuvieron varias discusiones al aire. Sí. Incluso te dio un tortazo en la cara, ¿no? Y era una cosa que se veía la tensión entre ustedes dos. Así te logró golpear. Sí, por eso me puse a llorar después, porque yo le venía ganando en varias competencias cuando ella entró. Cuando ella entró al programa, yo ya tenía una competencia ya ganada, y yo no sabía. Cuando yo volví a entrar a la temporada, yo no sabía que ella iba a entrar. ¿Cuánto tiempo estuviste en esto? Si no hubiera entrado. Un año y medio. Vámonos a un corte y volvemos. Seguimos hablando con Milet Figueroa. Ella está contando la parte de su historia. Es su versión la que vamos a seguir escuchando. Háblame de Esto es Guerra. Uh-huh. En Esto es Guerra, ¿cómo te llevabas con las demás? Con Anyarisa, con Melissa. Bueno, ya sabemos cómo te llevabas con Sheila. Pero ¿cómo era tu relación con las demás? ¿Era amable? ¿Era cordial? ¿Era como la de compañeras? Al principio, obviamente, yo sabía que había un pequeño roce con Angie. ¿Por qué? Por el tema de que era amiga de Sheila, pero no, yo ya había sido muy amiga antes de lo que había pasado. No entendía por qué ella tenía la actitud que tenía conmigo en ese tiempo. Me pareció un poco raro y siempre ella negó nuestra amistad cuando todo el mundo la sabía, ¿no? Angie Arizaga y tú, sí. Eran muy amigas antes. Sí. Y cuando llegas al programa, ella se alinea con Sheila. Ella niega. Lo que pasa es que la propia conductora, cuando antes de presentarme, dijo, la mejor amiga de Angie Arizaga. Y yo no lo dije, lo dijo la conductora. Y Angie salió a decir que... pero no es mi amiga, que no sería también, lo negó rotundamente como si yo fuera, pues no. ¿No sería también una cuestión de celos por Nicola, Sheila? Había que preguntárselo a ella. Yo nunca había tenido nada con Nicola. Si en algún momento hubo alguna... ¿Te acuerdas cuando ustedes estaban en medio de los concursos y en una vez creo que tenían que poner un papel en medio, el papel se cayó y ustedes... Una bolita. Ustedes tuvieron un encuentro... Magali era el riesgo del juego, que ya había pasado varias veces antes. Vamos a verlo, somos tan morbosos. Pero no conmigo ni con él. A ver, queremos verlo. ¿Qué come cebolla? Ahora la bolita. Era una bolita, sí. Oye, eso fue un picotón. Ya había probado ese juego antes y había el riesgo de que pase eso. Oye, pero él parece que se lanza sobre ti como si te quisiera comer, mira. ¿Han visto el detalle? Pero el detalle, él se lanza, creo que más le interesa tu boca que la bolita. De repente por eso es que Angie estaba un poco celosa, ¿o no? Yo la verdad nunca he visto alguna otra intención de parte de él hacia mí. Si hubo algún tipo de roce, yo... Creo que fue por lo de Sheila, ¿no? Ya, pero después se te ha vinculado también a Nicola Porchela. Creo que surgieron algunos mensajes. Sí, pero eso es un afán, para mí es un afán de molestar, porque las dos personas, porque también me vincularon con otra persona también de reality, con todos he estado, Magali, con 500 personas he estado. Y la verdad es que estos mensajes ya son totalmente falsos y no existen, ¿ok? Estas dos personas con las que me vincularon en el reality también, ¿ya? Tienen pareja. Me parece un daño hacerles que me estén vinculando con cada persona que salga. Y esto de acá, estas expresiones, eso Magali, me encanta. Yo puedo agarrar mi celular, mi WhatsApp, pongo Ney y al otro la persona pone, tú pones Magali y yo empiezo a escribirte, lo hago screenshot y lo cuelgo en internet. Una conversación
eso no puede ser una conversación verdadera, no certifica. ¿Alguien puede certificar realmente si es una conversación verdadera? No es una conversación verdadera. Todas las conversaciones de Facebook y de WhatsApp que salieron son totalmente falsas y con el afán de hacerme muchísimo daño. Y no solamente a mí, sino han involucrado a dos personas más. Claro, ahora el WhatsApp es realmente tremendamente hackeable también. E incluso, disculpa que te interrumpa, pero quiero acotar algo. Salió un WhatsApp o un Facebook, no recuerdo bien, que yo le comentaba supuestamente que yo le comentaba a Nicola y decía una palabra muy, muy fuerte para mí, que me pareció súper indignante, que la persona que la haya hecho no tiene realmente cerebro ni corazón como para yo decir a una persona negra leprosa. O sea, jamás en mi vida me podría referir a una persona de esa manera, porque yo no tengo ese corazón, ni esa mala onda, ni mala vibra, y jamás me referiría a alguien de esa manera. Y jamás. Ahí en el programa, me indigna. Así como Angie te miraba mal, Sheila te miraba mal, ¿tus compañeras, las otras, te hacían algún tipo de bullying? No, porque yo no tenía ningún problema con otra. ¿Con otras, ninguna? ¿Te llevabas bien con todas? ¿Te cambiabas en el mismo camerino? No, eso sí lo voy a aclarar, porque sí se ha dicho que me cambiaba en otro camerín. No me cambiaba en otro camerín, me cambiaba en el baño. ¿Por qué? Te voy a explicar. El camerín del programa de las mujeres es muy pequeño, es bastante pequeño. Entonces yo no. Pero ahí entraban todas, ¿o no? Entraban todas, pero ahí te echaban barro, te echaban agua, el piso estaba súper sucio. Yo iba con mi ropa limpia y no me podía cambiar porque todas se chocaban, una salía, nadie cerraba la puerta, una entraba, me veían desnudo. Era un caos, por eso yo agarraba mis cosas y me cambiaba en el baño, porque era, me parecía más cómodo. Cerraba mi puertita del baño, me cambiaba el toque y me iba. Christian Mayer. Christian Mayer dijo que te habías subido a su coche porque intentabas ganar fama y dejando entrever que había habido algo entre ustedes. Ah, bueno. Luego se supo que él te había invitado dos veces a cenar, según las declaraciones de tu mamá en otro programa. Uh-huh. ¿Qué es de cierto eso? Porque él como que ha declarado, ¿no? Vamos a ver lo que estas conversaciones de WhatsApp que se filtraron a la prensa, ¿no? Uh-huh. En los que ustedes mantenían una conversación y como que quedaban a encontrarse en Miami. Vi una estrella y me acordé de ti. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, no supe más de ti, solo por tus fotos. En la siguiente imagen, el supuesto zorro se emociona cuando Milet le comenta que pronto viajará a Miami, ciudad donde vivía el actor. Sigo en Miami, esperando tu visa. Nada, ¿que la sacas? Planeo ir a Miami en estos días. ¿Ese WhatsApp de correspondencia entre ustedes es verdad? Es cierto, y sí, ese WhatsApp sí es cierto y lo tengo que confirmar, porque a mí me robaron un celular, uh-huh, el cual habían dos fotos íntimas mías tomadas en el espejo. ¿Esas fotos eran para ti o se la había mandado? No, esas fotos salieron antes, mucho antes, pero esas fotos eran de hace un año y medio y salieron recién ahora, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, esa persona que robó mi celular las vendió. Y encontró estas conversaciones, ¿no? Entonces, ¿ustedes desde cuándo se conocían al punto que se hablaban de amor? Te voy a contar la historia completa porque yo no cuento partes ni versiones. Yo estoy contando esto no porque yo me quiera panear con él. No lo tengo por qué hacer. ¿Ok? Si él ha salido a decir esto de una forma desubicada, se equivocó. Porque te ha negado tajantemente, ¿no? Ha dicho, esa chica y quiere... Y de mí no salió el rumor tampoco. Esa chica quiere... De mí no salió el rumor, de mí no salió que yo acepté algo, que yo afirmé algo, ni tampoco negué nada. Porque lo que yo mantuve con él, yo no lo quería hacer público. Ni lo quise hacer público, ni lo hice público. Porque cuando pude haberlo hecho, si se me pudo pasar por la cabeza, no lo hice. Te voy a contar cómo lo conocí. Yo lo conocí ¿Cómo por fue la historia? Yo lo conocí por Instagram. Instagram es una red social que es como Facebook, ¿no? Claro, y ahí están los artistas famosos, todos tienen Instagram. Exacto. Entonces, yo una vez le di like en una foto, él me dio like en otra foto, y yo dije, él me ha dado like a mí, yo no ni podía creer, yo no pensé que era su Instagram personal, porque dije,
¿no? Como todas las chicas, yo tengo 22 años, Magali, todas las chicas se mueren por Christian Mayer, ¿no? Pero digamos. Él tiene un, digamos, un nombre que usa en las redes sociales, que exacto, es muy conocido. Pero ¿no? Yo sabía cuál era su Instagram y yo lo seguía. ¿Ya? Porque sí seguía su carrera, porque yo quiero ser actriz, y sí seguía su carrera también. Entonces, ¿y qué pasó más allá de los likes? Entonces, en Instagram no pueden haber conversaciones. No, pues. Entonces yo le devolví el like en otra foto después de tiempo, porque no me interesó mucho el like que me dio. Dije, de repente vi una chica bonita y le dio like. Vi una foto con sus hijos y me gustó y le di like. Y luego él me puso un comentario en una foto antigua y me puso, bájate Insta Message, que es una como una aplicación para poder conversar por Instagram. Entonces yo dije, primero que nada, estaba con mi hermana y dije, ¿qué? No podía creerlo, de verdad, estaba así como que... O sea, tú dijiste Christian Mayer. ¡Te lo juro! Y no solo eso, sino que obviamente me parecía súper lindo, por eso lo seguía. Mira, y si a mí George Clooney me diera un like y relike y me dijera, yo digo, me sentía feliz, ¿no? De todas maneras, me sentía contenta. Porque, pero un hombre que mucho mayor que tú, además. No lo sentí así, porque cuando lo conocí, ahorita voy a conversar ese tema. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Bajaste la aplicación? Bajé la aplicación, él me saludó, me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estaba en ese momento, estaba de viaje, estaba en un evento, y me dijo, hola, ¿dónde estás? Bueno, ¿cómo estás? Bien, qué raro conversar por aquí, ¿no? Yo dije, ¿él es el verdadero? Y me dijo, sí, soy el verdadero. Me dijo, ok. Me dijo, y empezamos a conversar, tuvimos una conversación previa. Me dijo, estoy en Perú. ¿Tú dónde estás? Yo le dije, estoy trabajando y estoy fuera de Lima. No estaba fuera de Perú, estaba fuera de Lima. En estos momentos le dije, me dijo, qué pena, me dijo, qué pena. Y luego él me dijo, ¿y tienes novio? Y yo le dije, no tengo novio. Bueno, no te puedo conseguir un novio, pero te puedo invitar a salir. ¿Ah, sí? Sí. Pero estaban distantes, tú en Perú y él en Miami, ¿no? Pero estábamos hablando. Ajá. Entonces, ¿y quedaron en algo? Exactamente. Entonces yo dije, oh my God, Christian Mayer, ¿no? Te ha invitado a salir. Sí, entonces nada dije, menos. Puede ser una buena oportunidad para conocer a una persona, ¿no? Y a un amigo también podría ser. O sea, no simplemente para estar con esa persona o salir con esa persona, sino para conocerlo, ¿no? Entonces, quedamos en salir. Yo le pasé mi número, yo estaba soltera, él estaba soltero y me invitó a cenar, como todo caballero. O sea, él vino a Lima. Él vino a Lima, claro. Me invitó a salir cuando él estaba en Lima y yo había regresado. Entonces, cuando él me invita a cenar, a mí, a mi edad, Magali, un chivolo no te invita a cenar. Entonces, para mí... Porque no tiene plata. Para mí había sido algo lindo, ¿no? Que un hombre y, digamos, un galán, como se podría decir, como yo lo veía a él, ¿no? Como un galán. Me invita a cenar. Dije, esto parece una novela, ¿no? No parece de la vida real. Entonces, ¿y te llevó a cenar? Vino en terno. ¿Ah, sí? ¡Wow! Vino en terno, se puso terno. Aprendan, este chico sí que sabe conquistar a una mujer. Yo, obviamente, me puse linda y fuimos a cenar. Incluso mi madre me dijo, ¿será verdad o no será verdad? E incluso le voy a dar una infidencia que mi madre todavía hizo así, como para ver si era de verdad él o no, porque yo creo que todo el mundo conoce a Christian Mayer y admira su carrera, ¿no? Hizo así o no sé. Y mi mamá sí lo vio y yo también lo vi y dije, bueno, es verdad. Entonces, y te llevó a cenar. Y me llevó a cenar. Magali, si en algún momento a mí se me hubiera ocurrido colgarme de su fama o querer entrar a la televisión o querer hacerme una pantalla o un espacio en la televisión a costa de él, desde la primera salida que nosotros tuvimos, le hubiera llamado a tus cámaras o a las cámaras de cualquier prensa de medios, ¿no? Para que nos sigan. Yo sabía la hora, sabía exactamente dónde íbamos a ir, sabía todo, tenía nuestras conversaciones. Hubiera podido hacer todo un mundo
de esta relación, ¿no? Y en esa primera cena, ¿conversaron? ¿Pasó algo? ¿No pasó? En esta primera cena era nuestra... La primera vez que nos conocíamos, exacto. Entonces, fuimos a un hotel, al Westin. ¿A cenar? A cenar al Maras del Westin. Ah. Exactamente. Ese tenía otra intención, creo. Fuimos a cenar al Maras del Westin. Yo nunca había ido. Me llevó. Lo conocí. La gente que estaba en el Maras del Westin puede dar fe de eso. Y también incluso la persona que estaba ahí no afuera. Entonces, luego te llevó a tu entramos, casa. Entramos, cenamos, hablamos un poco del tema. Yo le hablé de mis gustos por la actuación. Le dije que estaba actuando en una serie muy, muy importante aquí en Perú. Él me había contado sobre sus proyectos, que estaba grabando una película en Miami. Entonces, habíamos tenido muy buena química esa vez. Pero ¿cómo terminó la noche? Para abreviar la historia, porque el tiempo es tirano en televisión. Te voy a contar. Esa noche te llegó a tu casa y te besó, no te besó. Te voy a contar aquí. Esa vez terminamos de charlar, pero él no sabía que yo tenía en ese tiempo 21 años. Entonces, cuando ¿tenía yo 21 le dije, o 20 ahí? 21. Porque eso no fue ahorita, Magali, ni fue cuando yo estaba en el programa. Eso fue antes de que yo ingrese al programa. Entonces, yo en ningún momento quise notar, dar notoriedad de esto, ¿no? Yo regresé de donde habíamos cenado. Nunca hubo ningún beso ni nada. ¿Cuándo hubo algo? ¿Cuándo empezó algo con Cristian? El día siguiente que me invitó a almorzar. Ya. Me invitó a almorzar a un restaurante con el cual él había trabajado de joven. Me dijo, acá he trabajado de joven y todo esto. Y de ahí me invitó a la exhibición del mate de Mario Testino, a la exhibición de cuadros. ¿En qué restaurante él trabajó? No me acuerdo muy bien el nombre, pero que es por San Isidro. ¿En Conquistadores? No sé. Bueno, la cosa es que nosotros nos exhibíamos en lugares públicos, Magali. E incluso no voy a mencionar un nombre, pero un personaje, un artista público. O sea, público. Fuiste a ver el museo del... Fuiste a ver las fotografías de Mario Testino. Y Ernesto Pimentel, y él me agarraba de la mano. ¿Es verdad que Ernesto Pimentel te vio en esa exhibición? Sí. Entonces... Y él te agarraba de la mano, te llevaba de la mano, paseando como si fueras enamorada. Exacto. O sea, ya para agarrarte la mano ya había habido algo. Claro. Ya. 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 Pero, ¿solo besitos o ya? Nunca hubo una intimidad. ¿No? No. Un hombre de 40 y tantos años. Lo que pasa es que... La gente pensaría que... Ay, es que lo mío fue algo muy... Yo sí quería algo bonito aquí. Entonces yo nunca acostumbro salir con alguien y ya, ¿no? Yo era recién la segunda vez que ¿por yo... ¿Por qué se ríe la gente? ¿Por qué se ríe? No sé. Es que la percepción del público, cuando estoy uno dándole, entregándoles toda mi confianza, contándoles mis cosas y bueno, ya. Porque si el público de nuestro estudio no te está creyendo, quiere decir el público que nos está viendo tampoco te está creyendo y está diciendo... A mí no me interesa si la gente que no me cree se ríe, porque realmente lo que yo estoy contando es verdad, él lo sabe y punto. Y esa conversación del WhatsApp donde él te dice amor cuando vienes a Miami y todo eso, o sea, la relación siguió cuando él se fue. Nosotros hablábamos todos los días, cuando él estaba afuera grabando. Y si la relación no se formalizó, porque hubo, sí, estábamos saliendo, se podría decir, por varios, dos meses. Dos meses. ¿En los dos meses cuántas veces se vieron? ¿Solo en Perú o era un amor a distancia? No, solo en Perú. Ya. Solo en Perú, porque incluso cuando yo fui a Miami, él quiso encontrarse conmigo y yo tuve que hacer otra, yo fui a hacer fotos. Ya. Y quiso encontrarse conmigo y él incluso se enojó conmigo porque yo había ido a trabajar y no tuve tiempo de encontrarme con él. Entonces, él quería que yo vaya a vivir allá con él. ¿Sí? Sí. Pero si no había pasado nada, ¿cómo te iba a llevar allá? No, pues a estudiar actuación allá y por favor, yo sentía que él quería formalizar algo también. ¿Sí? O sea, nunca te dijo... Magali, con una persona que hablas todos los días, ¿tú no sientes que quiere algo más contigo? No, si no se ha acostado contigo, creo que quiere que se quiera acostar conmigo. ¿Cómo no?
Claro, pues, si un hombre no se ha acostado contigo y te sigue llamando todos los días por teléfono porque está fuera, es porque finalmente cuando vuelva o cuando se encuentren quiere. Entonces no logró su objetivo y por eso fácil dijo lo que dijo. La revista mexicana, ¿qué es lo que dice esta revista mexicana? Que él te bloqueó tu entrada a Televisa. Porque mira, es un actor Magali, influyente ahí, falso. Mira, primero es que desconoció, eso lo dice la revista mexicana, Christian Mayer desconoció a su exnovia, pues asegura que ella solo quiere colgarse su fama. Eso dice la revista mexicana. Listo. Yo fui a México, tuve la oportunidad de que me contrataron para hacer unas fotos. Fui con mi representante y con mi señora madre. Fui a hacer unas fotos y yo en ningún momento que me diga, que declare, como los canales les gusta dar estas notas, que me declare un solo canal en que yo he ido a tocar alguna puerta o he ido a hablar con algún productor, que salga una sola persona. No fuiste a Televisa. Jamás. Y si yo hubiera ido con mis papeles, con mis videos y con mi rol de persona, ¿no?, que también ha actuado acá. Y Christian Mayer te invitó a vivir a Miami para que estudies, o sea, te invitó, te hizo la promesa de que te iba a ayudar en tu carrera de actriz. No, él me dijo, tú la podrías hacer fuera. O sea, en realidad no solamente podrías hacerla acá, sino también podrías hacerla fuera. Prepárate, estudia, y eso es a lo que yo voy, ¿me entiendes? Yo me quiero preparar. Y yo te digo que vayas a estudiar fuera. Claro, a eso a lo que voy, también lo doy consejo a todos los jóvenes que quieren prepararse, que estudien, porque eso es lo único que te va a quedar. Esto, lo físico, es por momentáneo. Dime, ¿qué pasó que él dijo esas palabras y te desconoció? Desconoció todo sobre ti. Cuando dijo esto, yo me sorprendí y obviamente me decepcioné, porque la imagen que yo tenía de él era tan bonita. ¿Y en qué momento se rompe esa comunicación con él? ¿En qué momento se rompe? Cuando él me dice a mí, y él sabe, porque yo tengo las conversaciones, cuando él me dice a mí, me gustaría que nos sigamos, yo le digo, ¿por qué no? ¿Por qué ya no me escribes? Y todo esto, porque hubo un tiempo en que ya no me, cada vez que venía a Perú, no te escribía. Él me escribía. Ya. Entonces, cuando no estaba en Perú, él no me escribía mucho. Entonces yo decía, ¿por qué ya no me escribes? ¿Qué está pasando? Y él me dijo, bueno, la verdad es que yo no quiero ilusionarme más contigo porque estando tan lejos los dos, o sea, yo no quiero que eso sea un poco duro y ni fuerte porque yo sí me voy a ilusionar o enamorar contigo. Entonces yo no quiero que esto siga agrandándose más. Entonces cuando yo venga o tú vayas a Miami, podemos vernos y así será mejor. Ah, o sea, que te dijo era una como si quisieran mantener una relación casual contigo. O sea, dijo, me voy a enamorar, pero mejor... Pero sí nos podemos seguir viendo. No. ¿Así? No era eso. Si yo me iba a vivir allá en Miami, nosotros íbamos a mantener una relación. Porque nosotros estábamos saliendo aquí en Perú. Cada vez que él venía. Ya, pero tú no decidiste, no te fuiste nunca a Miami. Porque yo estaba actuando en una serie de otro canal. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se rompe? Como tú dices, a veces ya no te escribía. Porque él ya no me escribía. Entonces yo decía... O sea, perdió interés en ti. Entonces él quiere... Él quiere otra cosa, pues, ¿no? Yo me di cuenta, él quiere otra cosa y dije, pucha, entonces él lo que quiere solamente esto. Y tú ya no le volviste a escribir. ¿Ustedes no se darían cuenta que si una persona ya no se escribe y te llamaba todos los días insistentemente y era un galán, era un señor, era un caballero e incluso... Pero a veces también los hombres, ¿sabes? Después de que se desencantan, después de que se acuestan contigo, ya dijeron ya, chao. Claro, también, pero no pasó. Y... Créeme que si hubiera pasado, no creo que me hubiera dicho chao. ¡Aso, madre! Cuéntame tu secreto, por favor. Magali. Cuéntame tu secreto. ¿Qué haces en la cama que un hombre no te deja? No te lo puedo decir yo. Más bien dime tú, más bien, ¿qué haces en la cama que a ti tampoco te deja? No sé. No, yo los dejo. Cuenta, pues, cuenta. Porque acá hay mujeres que queremos saber. Claro. Me gustaría que se lo preguntaran a él porque... Ah, porque él lo sabe. No, porque nunca pasó. Eres muy buena en la cama, entonces. ¿Cómo me puedes asegurarlo? Porque tú me estás diciendo... Has estado en mi cama, madre. Tú me estás diciendo, si él hubiera estado conmigo, nunca me hubiera dejado. O sea, te estás jactando de eso. No me estoy jactando, lo estoy asegurando. Porque por realmente, eso te digo, pues, ¿realmente eres tan buena en la cama? Yo creo que si él hubiera tenido algo más conmigo,
La mayoría de hombres creo que pasa eso, ¿no? Cuando tienen algo con alguien se quedan un poco tiempo más con la persona. Yo no, depende, no, ¿eh? No hubiera sido tan corto el momento, ¿no? Depende, porque hay hombres cazadores, ¿no? Esos que solo quieren pasar una noche con una chica bonita y luego ya chao. Yo veía más allá de un simple hombre, porque me gustaba su forma de ser y su manera. Tú lo veías así, pero de repente él te veía como una chica más bonita de las que acostumbra tener. No creo que a todas les lleve, bueno, vaya y la agarre de la mano en público, ¿no? Si es así, bueno, que me diga alguien más a quién ha visto de la mano en público. Pero y que no hayan ampallado. De repente tú te ilusionaste más con él que él contigo. De repente sí, Magali, porque soy una chica de 22 años que realmente cuando ve a alguien que tiene química y se puede ir ilusionando, yo no soy de palo, tengo sentimientos. Y si me fui ilusionando con él, es verdad. ¿Y por qué es el que te negó así tan tajantemente? Si te llevaba de la mano, si te llevó a cenar a buenos restaurantes, si fue contigo todo caballeroso, vestido de terno. ¿Por qué te negó como se niega a una persona que no se quiere en su vida y que no se respeta? Mira, el que no se respeta de repente es él. Porque si yo hubiera salido con una señorita como me porté con él, cuando salí con él me porté como una señorita, porque si fácilmente me hubiera portado como él hubiese querido que me portara, fácilmente hubiera estado conmigo mucho más tiempo, qué sé yo. Pero lo que yo voy a decir ahora... ¿Tú nunca eres una chica mala? ¿Siempre eres una chica buena? Sí, también he sido chicas malas, pero más chivola, pues, y con mis ex enamorados. Cuando tenía enamorado, pero no siendo soltera. Porque si yo estoy con alguien es porque realmente sé que este chico realmente quiere estar conmigo. Si no, ¿para qué voy a regalar mi tiempo o para qué voy a regalarme? Ah, o sea que tú te valoras mucho. Por supuesto, yo soy una mujer que sabe lo que tiene. Tú querías algo más serio con Christian Mayer. Por supuesto. Es que yo no estaba jugando con él, Magali. Yo no estaba jugando con él. O sea, tú te ilusionaste con ese actor que era tu ídolo, comenzaste a salir con él, él vino caballerosamente. Al principio sí dije, wow, Christian Mayer. Pero cuando lo conocí, realmente era una persona que yo lo pude admirar porque realmente él me parece una excelente persona. Era tu sueño hecho realidad. No, mi sueño es realidad, porque no me siento menos que él. Me siento una mujer que puede estar con cualquier tipo de hombre que yo quiera, ¿no? Y que realmente sea un hombre que vale la pena. No que te empiece a negar ni que empiece a crear historias. Uno, Magali... Sí, porque es bien feo, ¿no? Que un hombre te deniegue públicamente, internacionalmente, que te basuree de esa manera. Exacto. ¿No? ¿Sabes lo que pasa, Magali? Es que cuando a mí me preguntaron, Brunito de otro canal, me preguntó lo que pasó, fue... Para mí fue un momento... me sorprendió, porque yo estaba compitiendo en el otro programa y esto había pasado mucho antes. Entonces, cuando a mí me sorprende, yo estaba con la cabeza llena de avena y todo esto, y me sorprende, me pregunta, oye, ¿y no? ¿Tal relación es cierta? Y yo, oh my God, o sea, ¿de dónde han sacado esto? Y era de mi canal, obviamente. Yo creo que él... ha pensado que yo he soltado por ahí la chispita para que me pregunten, ¿no? Y yo por siendo eso otra persona. ¿Por eso te negó? No sé. Yo pienso que él pensó que yo empecé el rumor o afirmé algo cuando yo realmente ni siquiera negué ni afirmé, porque no puedo negar algo que ha pasado, no puedo afirmar algo que nunca quise que nadie se enterara porque lo quería guardar para mí. Porque si hubiese querido que alguien se enterara, yo hubiera soltado la chispita desde el primer momento en que te conocí y lo sabes. Bueno, Christian Mayer se ha dado, supongo, esta noche por contestado. Pero estás muy enojada con él, ¿no? Te veo furiosa. Sí, porque la noticia es de ahora y yo cuando salí con él fue hace muchísimo tiempo. Entonces no entiendo por qué recién sale a decirlo. No sé si me conviene más a mí o a ti. Pero bueno, él es un actor ya famoso, perfecto, conocido, que ahorita perfecto. Protagoniza una telenovela muy conocida. Perfecto, yo también estoy protagonizando una película, Magali. Sí, pero tampoco vamos a... No, las diferencias son bárbaras. No estamos comparando, pero que tampoco quiera minimizarme, porque yo no soy una recién aparecida. Se te nota tampoco. Dolida con él. No se me nota dolida, pero le voy a cantar una cancioncita más tarde contigo. Ah, perfecto, muy bien, vamos a contarle vamos a Christian Mayer. Vamos a ver cómo le va. Ahora, hay otra pregunta que quería hacerte. A ver. Algunas personas que asistieron a la fiesta de Mario Hart o de Alejandra Baigorria, creo, en la casa que ellos tienen en Villa, dicen que esa noche de juerga, de fiesta, tú estabas en uno de los cuartos con Gino Pesaresi. Claro.
Uno más, imagínate. Uno de los tantas víctimas de Milet Figueroa. Tantas víctimas. Pues soy una asesina, soy una comelona. ¿De dónde crees que se inicia entonces esta cosa que viene de la gente que estuvo en esa fiesta? ¿Por qué? Me gustaría saber de quién viene exactamente, pero nunca se dijo que venía, nunca se vio algo de ese supuesto affair que tuve con esta persona, la cual tiene una pareja y tiene una adorable hija, ¿no? Que acaba de nacer. Por eso será entonces que... me parece que le están buscando ya un problema y una razón, sin razón donde no hay. Entonces, me parece que eso ya es maldad y querer hacer daño. No creo que a la otra persona, ni a mí, nos convenga meternos en algo que sabemos que va a terminar mal. Porque lo que mal empieza, mal acaba, Magali. ¿Tú alguna vez has tenido una relación de una noche? No. ¿Nunca? No. Pero cuando yo estoy con alguien, es porque realmente quiero estar con esa persona, porque realmente me gusta. ¿Alguna vez traicionaste a alguien? Por ejemplo, mientras estabas en una relación, tú estabas con lo traicionaste con Guti, o mejor dicho, ¿vino este escándalo de Guti o no? Magali, cuando yo he estado con... porque he tenido dos enamoraditos. ¿Dos enamoraditos? Nada uno más. Que tuve... No, ninguno más. Dios mío, más. Medio Perú está loco y equivocado. Ya tenía exactamente, solo dos enamoraditos. Exactamente. Y se lo vengo ahorita a refrescar, ya que muchas personas saben perfectamente cómo soy. Las personas que me conocen saben exactamente cómo soy desde que empecé aquí en la televisión. Saben que yo jamás me he querido meter con algún productor o he querido seducir a alguien o alguien comprometido o casado. Jamás. ¿Por qué es lo que se pregunta la gente? ¿Por qué ella solo le gustan los hombres comprometidos? ¿Tiene alguna fijación con eso? Porque como se aseguran todo esto, viene después lo de Guti, viene lo de la... Lo que pasa es que cuando... Entonces uno dice, esta chica, ¿por qué le gustan los hombres comprometidos si hay tantos hombres solteros? Cuando hay alguien que está, o sea, cuando alguien tiene alguna... alguna como que piedrita en el camino, siempre quieren tirar más piedras, hasta que tú ya caigas y digas, sabes que ya no aguanto más, me voy de la televisión, no soporto más este ambiente, me está haciendo mucho daño, estoy deprimida, me pongo a llorar, me estoy muriendo, ya no quiero más estar en la televisión. Eso es lo que esa gente quiere lograr, pero lamentablemente, chicos, ¿tú van crees? A tener Milet para rato, porque yo no tengo absolutamente nada que perder y nada que ocultar. Si yo tuviera algo que ocultar, realmente me ocultaría y me iría fuera del país. Como varias personas quieren que lo haga y no y quieren que deje de trabajar. Es muy probable que en este momento alguna gente esté sentada en su casa mirándote y dice, sí, ella puede sentarse ahí y tiene tanta caradura que no, lo niega caradura todo. No. Caradura que, no. Que la gente estará confundida caradura ahorita no, pensando Magali. Eso. Se llama, ¿sabes qué se llama? Se llama orgullo por la familia que yo puedo tener. Porque si yo no salgo a hablar, la que sale afectada no soy yo. Atrás hay varias personas mías y varias personas a las que yo amo y valoro. Entonces, si yo no estoy saliendo a hablar, no es por mí ni por querer defenderme, porque a mí ya me han mancillado bastante, pero cuando se meten con mi familia, ahí es que yo sí saco las garras, obviamente. Milet, vamos a hacer un breve corte y volvemos. Muévelo, mamita, con el 1-2-3. Sacúdelo, Magali, con el 1-2-3. Muévelo, mamita, con el 1-2-3. Con el 1-2-3. Con el 1-2-3. Muévelo, mamita. Eso, y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Estamos hablando con Milet Figueroa, quien ha venido acá y está dando su versión de los hechos. Su versión, la que no ha sido escuchada aún. Si estás diciendo que tú nunca te has metido en una relación, lo que sí fue público y lo que todo el mundo vio y lo que, por supuesto, generó esta ola de comentarios en tu contra fue justamente el que... la relación que Guti reconoció que tuvo contigo durante su enamoramiento con Melisa Loza, durante su noviazgo con Melisa Loza. Quiero ver cuando él contó acá, en este mismo estudio, su versión de cómo empezó esa atracción. Mi amor, te estoy esperando. Y yo sin ropa. O sea, no me... No hay más palabras. Empezó ahí. Correcto, empezó. ¿Y te loqueó ver la calata? No. No, créeme que no. Al contrario, de sonso, te vas a reír. Le vas a decir, tan bueno eres. No. Le mandé un mensaje, le dije, por favor, tienes que cerrar la puerta porque otra persona te puede ver. A ver. Vamos a dar tu...
Vamos a hablar tu lado de la historia. Cronológicamente, Magali, tu lado de la historia. No perdernos, ¿no? Me parece un poco gracioso porque a una persona que sale a primero decir una verdad, luego sale a decir otra verdad, y sale a decir 1020 verdades, y después sale a pedirme disculpas, después del daño grandísimo que me hizo a mí y a mi familia, sale a pedirme disculpas, ¿no? ¿Qué podríamos creerle a una persona que ha salido a decir varias verdades? Pero es cierto aquí, ¿será verdad lo que dijo aquí también? Pero dime. ¿Será verdad? Dime. ¿O habrá reconfirmado lo que yo dije? No. Dime, ¿te vio en el camerino desnuda? Sí, sí me vio. Eso sí es verdad, Magali, porque yo te pienso decir absolutamente toda la verdad. Hoy día yo no te estoy diciendo un libreto ni nada. Perfecto. ¿Me entiendes? Vamos a hablar cronológicamente. Te vio ahí. Te voy a contar cómo fue. Y te dijo por WhatsApp, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo? Por WhatsApp no fue, fue por Facebook. ¿Ya? Por Facebook. ¿Qué te dijo? Y si yo estoy hablando es porque tengo pruebas de lo que yo estoy hablando. Supongo que lo tienes ahí en Facebook. Obviamente. Por el Messenger. No, no lo tengo en Facebook a él ya. Nunca lo tuve. Es más, nunca lo tuve en Facebook. Me mandó un mensaje nada más. ¿Qué mensaje te mandó? Lo que él dijo. Hola, Milet, ¿nada más? No. Te he visto tal y tal, ¿no? Te he visto desnuda, al cruzar. Por favor, cierra la puerta, ¿te puso? La próxima vez, no me dijo por favor, cierra la puerta. La próxima vez, asegúrate de que la puerta esté cerrada y nadie te esté viendo, porque ahora yo no voy a poder borrar la imagen de mi cabeza. Él, como dice, ¿no? Él rompió la barrera de la amistad. Él fue el que rompió la barrera de la amistad. ¿Cómo empezó a romper la barrera de la amistad? Como él lo dijo. Él, la primera parte, fue verdad lo que dijo, pero ha obviado algunas partes. ¿Qué ha obviado? Y también ha aumentado cositas que le conviene, pienso yo. Claro, yo hoy día me he cambiado en maquillaje porque el baño estaba ocupado, el camerino nunca me cambio. Me había cambiado en maquillaje porque me cambié al toque. Yo había juntado la puerta. No sé por qué estaba la puerta abierta, yo la había juntado. Yo me cambié al toque, incluso había un murito ahí. Estaba atrás del murito cambiándome el toque, yo me cambié el tío al toque y no sé por qué me vio, porque yo me cambié el toque, pero me vio. ¿Ya? No creía que era ¿Y él. ¿Y le contestaste? Le contesté claramente. Entonces, primero, cuando me dijo no, tal, te he visto, de verdad soy Uti. Y no me voy a poder quitar la imagen de la cabeza. Sí. Yo le dije, me morí de la vergüenza porque... Para empezar, uno, nunca habíamos mantenido una conversación. Dos, que me había visto desnuda. Cuando una mujer la ve desnuda y es un compañero de trabajo que tiene pareja, peor aún. ¿Y cómo empezó él entonces esa comunicación? ¿Cómo empezó él? A ver, yo te voy a contar. Tú me dices que este es tu lado de la versión. Él ha dicho otra cosa, tú dime cómo pasó. Fue así, cronológicamente. No. Él primero me escribió y yo le respondí y le dije, bueno... Te prometo que voy a cerrar la puerta esta vez. Qué vergüenza. No pensé que pasaría. Y olvidemos el tema acá, dejémoslo acá. No pasó nada nunca. Ok, muchas gracias por avisarme. No volverá a suceder. Y me dijo, da gracias que fui yo, ¿no? Que te estoy avisando, que pudo haber pasado otra persona y no te pudo haber dicho nada. Yo dije, pues gracias, ¿no? Ahí quedó, le dije, ahí quedó el tema y no te preocupes, no va a pasar nada. Ya, sí, por favor, no se lo digas a mi señorita enamorada, porque tú sabes que es media celosa, no sé. Y yo dije como que, bueno, no tendría por qué decírselo porque también podría ocasionar un tema de celos, ¿no? ¿Y quién inicia el coqueteo? Hubiera podido malinterpretar eso. ¿Quién también inicia el coqueteo? El coqueteo lo inicia él. ¿Diciéndote qué? Eso, que no podía borrar la imagen de su cabeza. Ya, ¿y...? ¿Después continuó eso o ahí paró? Cuando empezó, yo te voy a ser sincera, cuando empezó a decir eso, yo dije, uy, entonces, no sé qué está pasando acá, ¿por qué me está diciendo esto? Voy a continuar la conversación a ver qué más me dice, ¿no? Porque cuando uno... Porque yo te voy a decir... Porque cuando uno tiene una conversación incómoda con alguien que además tiene pareja... Exacto. O sea, el día que me diga a mí alguien, te vi desnuda... Mali. Bueno, me viste desnuda, pero eso de que no me puedo quitar la imagen de tu cabeza, o sea, lo paras en una, lo paras en seco. Claro, Magali. ¿Es yo, cierto? Y no le continúas persona. La conversación. Magali, yo te voy a ser sincera. Yo no soy una mojigata, no soy una monja. O lo ibas al día siguiente y lo cuadrabas delante del enamorado. Exacto. Y yo sí he cometido un error. ¿Cuál fue tu error? Que mantení una conversación, mantuve una conversación. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Durante cuánto tiempo mantuviste esa conversación? Una amistad fue, una amistad, supuesta amistad, ¿no? Que él
dijo que era, me había hecho creer que era mi amigo, cuando en realidad no era mi amigo. Pero, o sea, tú continuaste escribiéndole después de eso. Yo no le escribía, pero, él pero, siempre me pero escribía Pero le respondías. A mí. Le respondía. Y en es esas verdad. Eran cosas subidas de tono, había un coqueteo de parte de él. Cuando empezó esto, yo respondí y le dije, bueno, ¿y por qué no? Ok, no le pienso decir nada, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? No sé, porque cuando yo me acerco a ti, ella me mira de una manera que me quiere pegar o me quiere comer, no sé. O sea, me mira de una manera que no te le acerques a ella porque te cae, ¿no? No quiero. Como que tenía un pequeño, no sé si celo, pero no quería que se me acercase. Entonces yo ahí dije, y entonces, bueno, supongo que ese problema lo debe no tener conmigo simplemente, porque yo no me considero una chica que se acerca a alguien y ¡guau! Lo devora, ¿no? O lo acerco a otra persona comprometida y me lo como. No, pues, yo tampoco soy una fiera, como dicen, ¿no? La próxima víctima de Milet Figueroa. Yo no soy una asesina ni me estoy comiendo a las personas, Dios mío, tranquilos. Yo no me voy a comer a nadie ni a una persona comprometida, tranquilos, en verdad. Bueno, tú dices que no hubo con Guti una conversación, pero hubo la conversación. Hubo, ¿no? la conversación. Fueron, ¿qué tan amigos llegaron a ser? Mira, porque si tú te dice, mi enamorada no quiere que yo te mire, entonces está irrespetando a su enamorada al seguir conversando contigo y tú irrespetando a tu compañera de trabajo por seguir conversando con él. Ahí va el respeto de él hacia ella, ¿no? Creo yo soy una persona soltera, Magali. Hace mucho sí, tiempo. Pero si un hombre comprometido públicamente te comienza a coquetear, ¿por qué no lo mandaste al diablo? Porque te voy a explicar por qué. Yo le dije, bueno, ¿no? Íbamos conversando sobre el tema y cortamos esa conversación. Al día siguiente, yo fui al programa, lo vi y como que no me saludó. Y entonces... Entonces yo dije, ¿por qué no me saluda? Si él me saludaba siempre de hola y chao, entonces... Cuando me escribió en la noche y me dijo, disculpa que no te haya saludado, lo que pasa es que, no sé, tengo roche por ahí, ¿no? Y yo, o sea, no entendía por qué, entonces, porque no habíamos hecho nada malo, si ni no, nadie, si había, no nadie había, tenía otra intención. Si no había otra una confianza más, digamos, íntima, ¿por qué te envía la foto desnudo? Ahí va. Nosotros no. Él... La famosa foto que él vino y me dejó. ¿Es cierta esta foto? A ver, tú lo confirmas. ¿Es cierto la foto esa que te envió o es otra? Esta foto, Magali, a mí nunca me la envió. No la puedo mostrar. Pero esta foto a mí nunca me la he enviado. Yo no soy una... Magali, yo soy gente. Yo no voy a publicar y jugar con la privacidad de alguien, como lo han hecho varias personas, bueno, pero, en publicar una foto íntima de otra persona. Pero esto puede haber salido de algún otro lado. Tú sabes que ahí, cuando... Ahí va. Porque de repente se la descubrieron a él en su teléfono. Hay veces que a mí no me manda solamente fotos, ¿no? Él dijo que solo le había mandado a dos personas, a Melissa y a ti. Él lo aceptó públicamente. Pero, ¿y por qué no? ¿Y por qué yo tuve que subir la foto? Yo no la subí. No, de que la subiste. ¿Y esa no me las mandó? No, de que la subiste, nadie dice que tú la subiste. Lo que te digo es. Pero esa no fue foto, la que me mandó. ¿Cuál te mandó a ti? Me mandó otra foto que la tengo que ¿Pero la también es calato? No. Era de acá a acá. O sea, con el pecho descubierto. De acá a acá. ¿Y tú qué le dijiste cuando él te mandaba esa foto? Oye, de acá a acá y de acá a acá. Ya. ¿Y qué le dijiste? Le dijiste, oye, ¿qué te pasa? Es que nunca llegamos a algo más como para que me mandara una foto así, pues, ¿no? Tan explícita. Él, yo te digo que yo creía que era mi amigo y mi error fue creer que él podía ser a mi amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que él me escribía a mí, yo nunca iniciaba la conversación. Él me escribía, ¿por qué? Porque me decía, he terminado con Melissa, estoy mal, que no sé qué hacer. Y no sabes que todos los hombres es la mentira más usada, ¿no? Bueno. Es la mentira sumamente usada. O sea, mira, estoy mal con mi esposa o con mi novia, que no nos llevamos bien. Pero uno, que es una mujer intuitiva, sabes que en el programa está con ella, ¿no? Y está tratando de hacer que tú pises el palito. Bueno, entonces yo le decía, ¿pero por qué...? Esa es la parte que él obvia y que yo le decía, yo le más le aconsejaba y le decía, pero ¿por qué no hablas con ella? Hacen una linda pareja juntos. Y te lo decía, y él lo sabe. Hacen una linda pareja juntos. O sea, que era su consejera, tú eras su consejera, su amiga. Prácticamente su paño sí, lágrimas. Porque él cada vez que terminaba con ella, porque no había terminado una sola vez, había terminado varias veces y tenían bastantes problemas antes, y no por mí, y nunca yo me metí en su relación. Pero en ese momento me metí tú eras su confidente. Pero vamos a escuchar lo que dijo Melissa. Es una perra, pues. Ya la hora que se acercan todos y las
se agacha y le pone el poto en la cara. Porque cada vez que nos volteamos, la zorra pues, les pone todo el poto a los hombres. Y al rato se sienta y empiezan a conversar. Cuando Guti nunca hace eso, cuando yo estoy presente, nunca conversa con esa zorra. Esas expresiones fueron terribles y también, o sea, son parte de toda esta polémica y toda esta fama que te has ganado, ¿no? Yo no me he ganado esa fama, Magali, porque yo no me la he ganado a pulso. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Se dice, la expresión de Melissa, entonces, Melissa se equivocó. Así se expresa una dama, así no se expresa una mujer digna. Así no se expresa. Pero una mujer fastidiada por alguna fastidiada actitud. ¿Fastidiada por qué? Ella porque dice si porque él, le ponías si ella, el poto en la cara a Guti y a otros. La misma persona dijo que yo, una mujer no le puede estar poniendo esto acá, pues no, en la cara, explícitamente, ¿no? Uh-huh. También con los uniformes que tenemos. Tampoco no me voy a ir con un uniforme hasta acá para no. Yo también, o sea, tengo lo mío, Magali. O sea que tú me estás. Y yo no voy a estar metiéndolo o tapándome, porque estoy en un programa en el cual las chicas son lindas y los chicos son lindos, y más que por las competencias, también nos debemos ver por nuestro físico, ¿no? Creo yo. Bueno, pero ¿hasta dónde llegó esa amistad? Porque lo que Guti vino acá y nos contó, él aseveró lo que ya Melissa Loza había filtrado, había dicho que él le confesó qué pasó. Claro. Que estaban peleados y que una noche fue donde ti. Y pasó. Uh-huh. Y eso es lo que sabemos. Uh-huh. Entonces, de ahí viene todo el rollo este donde él se presenta y primero dice que no, le pide la mano a ella, ¿no? Y niega que haya sido infiel. Ahí fue la primera versión, ojo, ¿eh? La primera versión que dijo y que mancilló mi imagen con una facilidad que no la pude ni creer yo ni mi madre. No la pudo creer nadie, ¿no? Nadie, ni incluido ese programa. Bueno, al día siguiente se desbarató esa historia porque él terminó aceptando que sí había habido algo. También me asombré cómo fue todo, porque según él, ella lo había manipulado, ¿no? Para que diga todo esto. Porque eso fue lo que él dijo. Claro, pero por eso es que después él rectifica y dice que sí pasó. Obvio. Me reuní con ella, me reuní con la otra. ¿Con Candy? Y con la otra persona involucrada. Ya, hay que decirle su nombre, ¿no? Milet Figueroa. Con la otra persona involucrada y bueno, sucedieron cosas. Como dijiste tú en el que no vale la pena entrar en detalle. Pasó, ¿no? Ya. Claro, como dije en esa grabación que me sorprende, pasó. Uh-huh. Y luego de eso, después que pasó. ¿Cuál es tu versión? ¿Estuviste con Guti? No. Entonces él miente cuando viene acá y se sienta, miente Magali, Melissa, ¿podemos miente ¿podemos creerle a una persona que ha dicho 400.000 versiones? Pero a un hombre que cuente algo, que acepte, diga sí, le fue infiel a mi novia. Entonces, bueno, Magali. Porque él dijo que no le fue infiel, porque él, la salida contigo, según su versión, no tenía que según rendirle versión, cuentas Magali. A nadie porque no estaba con Melissa hacía una semana, cosa que le dije acá, o sea, eso... Es para mí ser infiel, porque así hayas terminado hacia 2 semanas, 3 semanas, todavía públicamente estaban relacionados. Magali, ellos. Te voy a decir algo. Si él supuestamente había tenido algo conmigo y estaba enamorado de la señora, es que ¿por qué salió este audio? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió ese audio? ¿Cuál audio? El audio al cual él se refiere, ¿no? Que ha tenido algo conmigo. Por eso, porque él no lo contó acá. Sino que lo había dicho en un audio, ¿verdad? Claro, pero lo aceptó acá. Exacto. Lo aceptó. Acá lo aceptó. Muéstrame una sola prueba, Magali, el cual a mí me haya pero visto. Pero ¿no te con parece él? Más que un hombre va a venir como loco acá a sentarse y decir sí? Tampoco creo sí que pasó me, con ella. Magali, tampoco creo que me negaría. No me creo la wow, pero no creo que después de lo que ella dice querer provocar un celo hacia ella. Él ya había perdido todo, había perdido el romance, ya no había nada. Él incluso dijo que ya ni siquiera enamorado está, o sea, no, que él agarró. Es que yo lo veo, de una manera súper distinta porque yo soy la que está involucrada en esto. Entonces, ¿qué le dirías a Melissa tú? Que fue una loca, que se imaginó las cosas, que no pasó nada, que los WhatsApp que descubrió eran cualquier cosa, Magali, eran palabras inocentes. Yo no soy una persona que tiene un pasado, yo no soy una persona que tiene una mochila atrás. Yo no tengo... ¿Por qué darle explicaciones a ella de mi vida? Yo sé perfectamente la mujer que soy y los valores que tengo y los tengo bien zanjados aquí en mi cabecita y jamás en mi vida
pude haberme metido con alguien haciéndole un daño a otra persona. ¿Okay? Claro, pero uno, claro, es que dos, tú dices que ellos habían terminado también. Él dice lo mismo. No, pero es que no, pues. ¿Por qué le vamos a creer a él si ha dicho 400.000 versiones? ¿Por qué le vamos a creer a la otra persona si también ha hecho otras versiones y también manipuló a la otra persona? O sea, este es un loco. Esto es un loco y solamente a una persona hay que darle, darle manotazo. ¿Por qué te creeríamos a ti? ¿Por qué me creerían a mí? Porque yo solamente dije una sola verdad, la cual es cierta, y yo nunca he salido en ningún otro programa cobrando ni pidiéndole matrimonio a otra persona para decir una versión, otra versión y otra versión. O sea, quiere decir que en ese programa a él lo obligaron a decir este libreto. Yo no podría decir que en el otro programa, el cual yo le tengo un montón de respeto, porque en algún momento sí me acogió, yo no muerdo la mano de quien me dio de comer. Pero después al toque te sacaron después de este escándalo. No me sacaron. ¿Así? A mí nadie me sacó. Yo renuncié y tengo mi renuncia firmada, que yo renuncié por motivo de estudios, porque yo me iba a ir a Argentina a estudiar actuación, porque yo quiero ser actriz. ¿No renunciaste por este escándalo? No. Yo renuncié. Porque sería bien difícil después convivir en un mismo programa con Melissa Loza después de todo eso. No, porque no le tengo miedo a nada, porque yo no he cometido ningún error, no he cometido nada malo al acercarme ni al querer darle consejos, porque mi motivo era darle consejos a él. ¿Sí? Sí, Magali, aunque no lo puedas creer tú. Con tus 21 años, ¿tú puedes darle consejos a un hombre que ya no es ningún bebé? Es que yo creía que él era mi amigo. Yo no, o sea, uno ya no puede tener amigos. No, sí puede uno tener amigos. Lo que resulta sospechoso es que este tipo tenía una relación con una de tus compañeras de trabajo. Y si en un primer momento ella comenzó a decirte cosas como que no podía quitarte de su cabeza, y si tú no le hubieras seguido el juego, que él cada vez que te escribía tú le respondías, entonces ya estabas siguiendo el juego. Por cualquier eso, persona, cualquier persona con su dedo, una mujer diría, ¿sabes qué, papito? Esto se lo cuento a tu novia. Y si seguía con esas conversaciones, ibas en el programa y se lo decías, Melissa, controla a tu hombre porque me está escribiendo esto. Magali, ¿no sería lo más lógico? Claro, ahí va mi error. Yo hubiera tenido que parar esto, pero no lo paré. Y si no lo paré, fue porque en algún momento yo pensé que acá, ahí sí iba a haber una amistad. Él me parecía una persona súper caballerosa. Yo nunca pensé que él iba a ser de esta manera, como me lo demostró, y a todo el Perú, creo yo. O sea, y yo siempre pensaba que era el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor novio. Entonces yo dije, él debe ser así. Bueno, su personalidad debe ser así. Y si me pedía consejos de ella, yo en mi cabecita no tengo maldad, Magali. Yo pensaba que si yo le decía algo a él, era para que regrese. Pero pues, porque incluso él me decía a mí que pero que no resulta increíble, Mile, de verdad que resulta increíble. Es que ahí yo no puedo hacer más. La versión, porque yo no puedo. Después de haber escuchado tantas cosas, ¿no? Y después de haber escuchado, visto y oído conversaciones, audios, entonces... Conversaciones, nunca han habido conversaciones. ¿Tú crees que el público... La otra persona dice que tiene pruebas, pero ¿por qué no la sacan? Si tienen pruebas, que la saquen. ¿Tú crees que el público se cree tu versión después de haber escuchado todo? Yo me estoy sentando aquí, Magali, porque el público sí se debe un respeto y sí se debe una explicación. Yo creo que hay varias personas que me tienen un afecto y un cariño y le doy muchísimas gracias y les tengo mucho respeto. Y hay personas que también son mis detractores, los cuales también les doy las gracias por hacerme más fuerte aún. Y yo no... ¿Qué le dirías entonces a Guti, que es un gran mentiroso, que vino acá, se sentó y dijo que había estado contigo? O sea, eso fue mentira. Yo lo único que sé. O sea, tú nunca viste esta foto, nunca le viste su miembro viril. Yo nunca vi esa foto. Nunca sabes de qué todos. Ancho, de qué largo. Yo vi esa foto como todos. ¿Tú viste esa foto? Claro. Yo también vi esa foto como todos porque la publicó los medios, ¿no? Claro. Yo jamás la publiqué, porque a mí nunca me la envió. Y eso lo quiero dejar bien en claro, porque yo sí soy gente. Yo no lucro con la privacidad de otra persona. Guti está en el Perú, está en Chiclayo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? No le tengo que decir nada. Simplemente que no vuelva a mencionarme ni a decir mentiras. Porque si tú no tienes una prueba, te la vas a tener que arreglar con los abogados. Porque yo soy una joven que no tiene por qué estar dando explicaciones con... Explicaciones, o sea, a mí me relacionan con una persona, tengo que salir a declarar. Me relaciono con otra, tengo que salir a declarar. Pucha, entonces pero yo viviría crees entonces que la gente te relaciona con uno y con otro hombre casado o con hombre comprometido? Es porque la gente está loca, los periodistas estamos locos, todos somos unos difamadores, calumniadores, que te queremos destruir, que te queremos traer abajo y que te hacemos cargamontón. ¿Eso es lo que pasa entonces? ¿Todos estamos equivocados totalmente? Siento que la otra parte tenía un poco de celos hacia mí, porque eso fue lo que me dijo él también. O sea, la otra parte es Melissa. Exacto.
La verdad es que yo iba a entrar a co-conducir un programa, el cual ella lo está haciendo ahora. Yo ahora, trato de buscarle por qué realmente me tenía tanto celo ella, ¿no? Bueno, pero después, si su novio le dice, después le reconoce que pasó una noche contigo, definitivamente bueno, yo sabía su intuición y sus celos confirmaron, supongo, las sospechas, ¿no? Cuando estuvo acá Guti, y según lo que él contó y también ella, que ella, él sale del baño, ¿ya? Y ella entra, y él olvida su celular en el baño. Cuando ella estaba ahí, entra un WhatsApp. Y era tuyo, es lo que cuenta Guti, también Melissa. Y ella se hace pasar por él y te comienza a contestar. Exacto. Y ahí es que se entera de que, ahí es que ella lo bota de su casa, porque ¿qué es lo que habrá visto ahí ella en ese WhatsApp, cómo ustedes se hablaban, que lo bota de la casa a su enamorado? Claro, eso lo sabe solamente él, ella y yo. ¿No? Porque yo voy a decirlo. ¿Qué es lo que ella te dijo haciéndose pasar por él? ¿Y qué es lo que tú le contestaste también? Él siempre iniciaba una conversación conmigo. Pero esta vez dice que tú fuiste, ¿no? A ver, ahorita va. Yo estaba de viaje en Japón, haciendo una gira por 5 estados. Yo estaba trabajando. Un día antes, él me escribe a mí diciéndome, hola, Milechi, ¿qué tal? Oye, te extrañamos, cinturita, que no sé qué, ¿cuándo vienes? Que no sé qué. Yo, cinturita, esa era... Cinturita, me decía. Así te decía. Milechi, ¿qué tal? Oye, ¿cuándo vienes? Ya pues, mucho te demoras, que no sé qué. Al día siguiente, cuando yo le escribo, le respondo, ¿no? Lo que él me había escrito un día antes, lo que yo le respondo a Guti fue... bien, acá, ya estoy justo, estoy regresando, estoy en el aeropuerto y no sé qué. Y él, y ya he ahí cuando toda la conversación era la otra parte, ¿no? ¿Y qué te decía? Ella viene, escribe, ¿no? Y dice, dice, oye, ¿y estás pensando en mí? ¿No? ¿Por qué tendría que pensar en ti? ¿Qué somos, Milet? ¿Amigos? Le pongo. Amigos. No le pongo pregunta. Amigos, le pongo. Como afirmación. Somos amigos. Amigos, claro. Somos amigos. Y ahí es cuando me parece raro lo que me pone, ¿no? Ella me dice, bueno, si tu intuición no te falló, soy Melissa Loza. Eres una tal por cual y la palabras de... Palabras bien fuertes, ¿no? O sea, solo porque le dijiste eso, o sea, exactamente. Entonces ella, ¿qué? ¿Sobreactuó? ¿Pensó mal? Que... Y ni se te ocurre regresar al canal, porque ya hablé con los productores para que no estés ahí. Y yo dije, ¿what? O sea, no puedo creerlo. O sea, ¿cómo es posible que haya llegado todo esto? ¿Me entiendes? ¿Por qué me quedé en shock? No pensé... ¿Por qué me había respondido eso? ¿Por qué ella había pensado algo malo de mí? Cuando un hombre comienza a tener conversaciones clandestinas por WhatsApp o por Messenger o por lo que sea, a escondidas de su novia, o sea, a mí no me parece una cosa realmente agradable para nadie. Es una falta de respeto para mí, sobre todo cuando en la conversación se implica cierta coquetería. Claro, pero de parte de él, no de parte mía, ¿verdad? Pero la tuya es contestarle, porque siendo el enamorado de una compañera de trabajo, generalmente uno pues diría, como te digo, uno claro, va... Claro, ve ahí mi error, y, ¿no? Y va... Y lo acepto. Porque no se puede permitir esta falta de respeto. Es falta de respeto que el enamorado de tu amiga te esté enamorando. Normal, porque yo en ningún momento tenía nada que ocultarles. Pero ahora, al escucharte, mucha gente puede pensar eso de ti, que eres una cara de palo, claro, una exacto. fresca. Pero si uno no una tiene nada que una ocultar, lechuga porque yo no tengo estás por qué guardarme negando. Ni por qué esconderme y decir, pucha, mejor que ni me vean hablando con él, porque no, en realidad yo normal. Es más, cuando él venía, yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fresh. Entonces tú le estás diciendo ahorita a todo el Perú que lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de parte de los otros protagonistas de esta historia es una bluff, una mentira. Que me muestren una sola prueba a las personas que se llenan la boca hablando de eso. Una sola prueba nomás muéstrenme de que yo me metí en alguna relación. Yo eso no lo voy a permitir, Magali. Esa es tu verdad que le dices a todo el Perú. Yo nunca estuve con Guti Carrera. No, yo no se lo digo a nadie, porque es verdad. O sea, tú afirmas eso. No estuviste nunca con Guti Carrera. ¿Jamás te acostaste con Guti Carrera? Jamás. Jamás, porque no era mi enamorado. Ni siquiera
Estábamos en conversaciones. ¿No fue una aventura de una noche, como no, él dijo? ¿Cómo te puedes llenar la boca diciendo eso de alguien? O sea, tú te puedes llenar la boca diciendo eso de mi persona cuando me has hecho tanto daño. O sea, incluso vuelves a firmarlo. O sea, me parece bajísimo. Bajísimo y me parece poco hombre, nuevamente le puedo decir. Vamos a seguir conversando con Milet Figueroa luego de este corte comercial. Seguimos hablando con Milet Figueroa. Ella está contando la parte de su historia. Tú fuiste señalada por la conviviente o persona que mantenía un romance y un hijo con el empresario Hugo Acuña, Claudia Cruz Alegui, César Acuña, hijo. La modelo, la ex modelo Claudia Cruz Alegui, que tiene un hijo con él, te acusó en un comunicado público de ser la manzana de la discordia en su matrimonio, en fin, o en la relación que mantenía. ¿Tenemos esa carta? Yo no conozco personalmente a la señorita Figueroa, pero tengo pruebas irrefutables de que ellos mantenían una relación a mis espaldas. He tenido acceso al récord de llamadas entre ellos, mensajes de textos explícitos, reservas de tickets aéreos que él le había comprado y récords migratorios que comprueban que ambos estuvieron los mismos días en la ciudad de Miami en varias ocasiones y en México el pasado mayo. ¿Por qué es que crees que se te vincula entonces con Acuña y por qué la señora Cruz Alegui hace esas aseveraciones tan fuertes? Mira, yo, por mi parte, nunca en mi vida he destruido un hogar o una relación. Uno. Que o me muestren que una sola prueba de que yo he roto una relación o me he metido por los palos en la relación de alguien. No me pueden mostrar una sola prueba. Déjame terminar, por favor, Magali, que te interrumpa, pero déjame terminar la idea. Que yo sí quisiera preguntarle, ¿no? No solamente a ella, ¿no? Sino a la ciudad, a toda la ciudad de Chiclayo, ¿por qué se terminó su relación? ¿Acaso fue por mí? No fue por mí. Ella y su familia sabe por qué terminó la relación. Y que investigue tu producción, que investigue por qué terminó verdaderamente la relación. Se me hace un poco casual que ya habiendo dos personas, ¿no?, que me señalen, ¿no?, de esto, un poco como que me meto por ahí, no sé, venga otra persona y lo diga, ¿no? Dirán, pues no hay, que el río sueña es porque piedras trae. No siempre es así, Magali. Pasa que cuando ven a alguien hundido, lo quieren ver aún más hundido. Bueno. Entonces yo quisiera que investiguen un poco también sobre esta relación y no solamente de mi vida, sino que también un poquito de esa relación, porque si hay que hablar de una sola persona, hay que investigar bien y también chambeen y investiguen por qué se terminó esta relación. No señalen a una sola persona, porque eso es bien fácil. Milet, tú dices que yo nunca me he metido en una relación y estás dando a entender, dices, por qué se rompió su relación. ¿Eso quiere decir que había una cercanía entre tú y el señor César Acuña? Quiero aclarar que él sí fue mi amigo. Bueno, ¿cariñoso? Cariñoso no. Y lo voy a aclarar, porque sí. Pero es que como dices con tanta pasión, acabas de decir, averigüen por qué se terminó esa relación, que no fue por mí. Claro, me da rabia que con tanta verdad y con tanta sinceridad y facilidad salga a hablar una persona que no me conoce, no me ha visto en su vida ni en pintura, no tiene una sola prueba de que a mí me hayan visto. Cuando un ampay Magales, cuando te ven a ti besándome o yo me llevo a tu marido a un lugar y me encuentran, uy, me vieron ya con él chapando o pero en ella, una situación incómoda. Pero ella aseveró, ¿no?, cosas y mostró algunos reportes migratorios. Magali, entonces, yo, gracias a Dios, y me ha dado todas las bendiciones, que he podido viajar a varios países y a varias ciudades. Gracias al público y a mi trabajo, he conocido varias ciudades. Incluso me he ido a Japón. Y por las coincidencias de las fechas, es lo que digo. Claro, es lo que dice, pero ya, Magali, si yo quisiera escaparme con algún amiguito por ahí, ¿no?, yo iría con mi madre y con mi manager. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a ir con mi madre y con mi manager? Si me quiero escapar, no, a verme a mi novio. ¿Pero alguna vez viajaste o no con él?
Con él jamás. ¿Y yo he viajado con mi madre, ¿ya? que estaba presente, está atrás. O sea, quiere decir que la señora Cruzaley estaba totalmente loca y que no estaba diciendo la verdad, que estaba imaginando cosas. Eso es lo que yo me explico. No solamente me ha señalado a mí, ¿no? También ha señalado a varias modelos que no están en el medio, que no son conocidas, por haber también destruido su relación. Pero la única a la que emitió un comunicado fue mencionándote a ti. Claro, porque las otras personas no son conocidas. Ahora, incluso ella sabía perfectamente que estaba pasando por un buen momento. La revista Magali TV publicó unas fotos donde a ti se te ve saliendo de tu programa y en una camioneta Porsche Cayenne de propiedad de este señor, porque así lo comprobamos. Exacto. En la SUNARP, es de propiedad de este señor, sí. Y estaba con su chofer y te iba a recoger. Exacto. Magali, mira, uno, yo sabiendo cómo es la televisión, no voy a citar a una persona a que vaya con la camioneta que me recoja en la puerta de un canal cuando hay 500.000 cámaras. Amablemente, la madre del señor César, me mandó una movilidad. A mí no se me captó sola, Magali, se me captó como una compañera de trabajo, porque yo iba a hablar y a conversar del tema que me habían acusado a mí y al señor César de cosas que estaban y por qué fuera tenías de lo que conversar con la realidad, ¿no? ¿Por qué tenías que conversar con la madre y no con porque él? No, se dijeron un montón de cosas, Magali, si tú no has visto y la bien, señor, y la a mi madre le han dicho alcahueta. A mi madre la han ofendido como han querido y a mí, ¿qué te puedo decir? Yo tengo que hablar este tema con mi madre porque yo no soy huérfana. Yo paro de arriba abajo con mi mamá. Yo no voy a reunirme con él a solas, ni él se va a reunir conmigo a solas. Nos vamos a reunir con las familias porque creo que cuando una persona es bien criada, sabe perfectamente. O sea, ¿quieres decir que no te la mandó él el carro, sino te lo mandó la madre? No, hubiera sido un poquito más mosca si yo hubiera querido algo con él. Ay, papito, no me mandes a tu propia camioneta y imagínate ese carrazo. Pero no voy a ser infidente de ponerla en la puerta del pero tú del has canal, dicho ¿no? hace un momento que tú no te metes con nadie que esté comprometido, no, dando a entender como que en este caso este señor ya no claro, estaba con la señora. Siempre se dice que Milet se metió aquí, se dice que Milet pero nunca ha habido una foto o alguna prueba fehaciente de que yo me haya metido en una relación o que me hayan visto con alguien. Pero hay indicadores, ¿no? O sea, hay indicadores porque no a todo indicadores, el mundo, pero, Magali, no todo el mundo especula, sale una pero mujer a acusarte de cosas y al deslizar conversaciones, tickets aéreos y todo ese tipo de coincidencias. Es bien difícil. Si a mí alguien agarra y me dice eso de su marido, que yo estoy viajando con él y que sí, que le rompí el hogar, oh, te juro que yo la demando en una. La demando en una. Magali, yo estoy tratando un tema legal con varias personas. Lamentablemente, No puedo ocultar lo que pasa porque obviamente lo han hecho público, ¿no? Cuando ven a una persona bien, hay personas, no sé si por celos o por no sé qué, que quieren dañarme. Entonces, yo no estoy sola. Atrás de mí hay varias personas, una familia. Y también se ha dicho muchas cosas sobre mi familia, el cual yo no voy a permitir. Yo soy huérfana de padre. Y la verdad es que se ha jugado con eso también. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está su madre? Mi padre está fallecido, señores. Y mi padre es una persona muy respetable junto a mi madre y a mis hermanos. Así que les voy a decir por última vez que se refieran a mi familia porque no se los pienso permitir. Y esas personas que han hablado de mi padre o de otro tipo, de que está chiquita, ¿por qué será así? Pues no, porque no tiene familia. No, están bien equivocados. Y si la señorita mencionada me acusó de tantas cosas, se tendrá que arreglar con el abogado, ¿no? Porque es que es mira, a ver, los periodistas somos curiosos y nos preguntamos, los periodistas somos escépticos ante las cosas. Están en todo nosotros su derecho. Hemos vemos todos los días muchísimas cosas y, por ejemplo, ver, es cierto, tú dices que te la mandó la madre, pero verla en su camioneta, tú ibas con tu amiga, no ibas con ninguno de tus familiares. Entonces, es bien, digamos, y también sospechoso. Y también es bien sospechoso, ¿no?, que también justo hayan captado a su camioneta. Y también sería un poco sospechoso, ¿no?, que yo esté con una compañera, si me voy a encontrarme con alguien. ¿Por qué iría como una compañera? ¿No iría sola? ¿No que es un romance escondido? ¿Por qué no iría con una compañera que recién acaba de entrar y puede decírselo a medio mundo? ¿Por qué? Porque tú misma nos has dicho que cuando tú conocías al señor Acuña, ¿eran amigos? No, éramos amigos
cuando yo lo conocí antes, pero éramos conocidos. Pero después de esto nos hicimos un poco más amigos y un poco más cercanos. ¿Cuán ¿Okay? cercanos? Cercanos, amigos. Amigos cercanos. Sí, lo respeto bastante y a su madre también. A su madre no tengo la dicha de conocerla, pero a él sí. Ah, sí, no tienes. Ah, pero entonces acá hay una gran contradicción, a ver si me aclaras. A ver. Acabas de decir que el auto que estaba recogiéndote, claro, no te lo había mandado él, señor, uh-huh, sino la madre de él. Sí, exacto. Quería hablar contigo. Exacto. Y ahorita acabas de decir, sí, que le mandas saludos, yo, a la señora porque no tienes la, no dicha, tuve la de dicha conocerla. Conocer. Exactamente. Entonces ahí hay una incongruencia. No, no hay. Si tú dices que en ese momento ibas a reunirte, déjame, con la madre del no señor, me has dejado terminar. Entonces nunca llegaste, no me, a destino. No me has dejado terminar, exactamente. Mi madre trabaja en una institución respetable, que no voy a después decir su nombre, pero es una institución honorable también, la cual las dos personas trabajan en unas instituciones muy respetables que no tienen absolutamente nada que ver con la farándula. A la otra persona no le dieron el permiso de salir de su trabajo, porque se sabe en dónde trabaja la señora. A mi madre sí, porque mi madre y yo iba a ir a recogerla a mi casa para ir después al lugar donde nos íbamos a encontrar, que era su casa, ¿no? Uh-huh. Y pasó esto. No se pudo concretar la reunión y yo me regresé a mi casa. Pero ¿por qué no siguieron las cámaras, las fotos y todo esto, ¿no? Es bien, sí, difícil hacer seguimientos a veces, sobre todo. Pero lo deberían de hacer, no, para no estar dañando a otras personas. Es mi revista, ¿no? Es mi revista. Claro. Y es la revista, ellos son fotógrafos que generalmente. Pero también están, es mi imagen y también me gustaría que lo sigan. Pero ahí porque no se dice nada, es solamente lo que estamos, claro, tratando por eso de explicar. Lo aclaro ahora. No, lo que pasa es que me resulta muy confuso eso de que la madre te envió y luego que al final no se vieron. Claro, por eso lo estoy aclarando, no, ahora, del trabajo. No me, claro. Pero ¿no te parece que es bastante enrevesada la respuesta? No, si es enrevesada es porque pasó así, ¿no? Tampoco puedo cambiar mi verdad porque no es una mentira, es mi verdad. No puedo cambiarla porque es la realidad, Magali, yo no estoy mintiendo. Pregúntale a cualquier persona. Yo, en ningún momento, como lo vengo a decir y lo vengo a reafirmar, jamás me metí en una relación. ¿Okay? O sea que en este caso no te metiste en una relación. No. Él ya estaba separado. En ningún caso, Magali. En ningún caso. Y quiero que, por favor, sean bien claros al referirse a eso, porque yo jamás me metí en una relación. No tengo por qué hacerlo. Me siento suficientemente capaz para encontrar un hombre soltero y un hombre que realmente me valore, ¿no? Porque yo no soy segundo plato ni segunda mesa de nadie. Ya lo he dicho, ya. Vámonos a un corte y volvemos. Muy bien, estamos con Milet Figueroa. Milet, el tiempo nos ha ganado. Lamentablemente. De hecho, las preguntas que me las has respondido, es tu versión, tu lado de la historia. Es la verdad, Magali. Es la verdad y creo que mucha gente lo el sabe. Que, claro, el que yo te pueda creer o el público te pueda creer, ya eso queda en ellos. Tú has expuesto tu versión y el público, como siempre, será el que tome la última palabra. El que diga juzgue, si lo, ¿no?, creo o no lo creo. Sí, porque siempre es el se dice, se especula, pero una prueba no hay. Pero no, a veces cuando hay tanto rumor, eso es cierto. Cuando el río a veces, suena es porque no piedras siempre trae. No siempre, Magali. Generalmente tú me ha pasado que sí. Bueno, en mi caso han habido muchas cosas. Tengo 15 años de carrera, ¿no? Yo recién tengo 2. Sí, pero de mí nunca se ha dicho que le he quitado el marido a nadie. No, pero de mí, en verdad, no ha habido ninguna sola prueba de que yo le he quitado el marido a nadie. Así que me muestren una sola prueba. Muy bien, Milet Figueroa. El público, como dije, siempre será el último que juzgue. Exactamente. Y el que quiere creer lo que ellos deciden. Okay. Gracias por haber estado esta noche con Gracias, nosotros. Magali. Y nosotros tenemos que despedirnos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y por quedarse. Y con nosotros será hasta el próximo sábado. Nos vemos.